¡Oli! ¡Gente! ¿Qué tal? A ver. ¿Se nos ve la primera o no? Venga, sí, se nos ve. Se nos ve, sorprendentemente se nos ve. A ver, esto hoy en mi impresionante carrera como creador de contenido he alcanzado un nuevo hito, que es cargarme el OBS antes de empezar. Descargar, ¿vale?, el OBS 5 minutos antes de empezar, correcto. O sea, gran, no sé qué he hecho. O sea, gran descubrimiento. No sé qué he hecho con Javier, que mi plan era pues poner la virtual cámara, que usamos tal. Ahora está Javier viéndome una cámara de 1910, ¿vale? En un ángulo de cámara extrañísimo. Y una cosa que yo le expliqué hacer a Javier, ahora a mí no me funciona. Es bastante gracioso. Pero a mí sí, ¿eh? Curioso. Sí, esto, a Javi sí le funciona, pero a mí me ha dejado de funcionar. O sea, es espectacular. Así que hoy, no sé qué he hecho, he tenido que reinstalar OBS, reiniciar el ordenador y ya sí, hemos empezado directo. Así que, ¿con qué autoridad moral, Javier, nos reímos ahora de Has con lo que les ha pasado, ¿vale? Es curioso, pero realmente es lo único que hay que comentar hoy, ¿verdad que sí? No hay millón de cosas, coño. O sea, yo, de verdad que me gustaría dejar de hablar de Has, pero no nos dejan. Es el único tema. Es tema obligatorio, ¿yo qué hago, tío? Tenemos el despido de Mazepin, las movidas de los pilotos rusos en general, la cancelación total del Gran Premio de Rusia del contrato por completo, todo este tipo de historias, un millón de movidas. Como ya sabéis, aquí las suscripciones no las agradezco, y menos cuando se suscriba algún subnormal. Oye, escucha una cosa. Es que yo me había suscrito hace 3 días. Yo no sabía que esto se guardaba. ¿Se guarda? O sea, ¿se guarda? No lo sabía, tío. Claro, Javier, muchas gracias por tu suscripción. Nada, se te guarda. De hecho, puedes poner como un pin, como una chincheta de guardarme aquí la notificación para compartirla cuando esté en directo la persona. Ah, o sea, a veces, ¿cómo?, sale, a veces sale. Vale, vale. No tengo idea, sí. Yo como tengo la renovación automática en muchos canales, pues me hace eso. De hecho, en el tuyo me la activa ahora, porque como la última te la di sin Prime, eso se me activa automáticamente. Pero bueno, muchas gracias, Javier. Ojo, 20 meses, ¿eh? Claro, joder. Pues sí, la verdad que sí. Estuve... ayer me sorprendió jugar a la Switch y no verte conectado. Hostia, tío. Durísimo, ¿eh? Estuve probando la demo del Kirby. Muy chula, ¿eh? Ya, vi que estabas en directo. Sí, está bastante, bastante chula. Pero bueno, es gratis, ¿no? O sea, será gratis, ¿no? Claro, es una demo, cabrón. No, he visto cosas peores por ahí, ¿eh? Nintendo tiene sus cosas, pero no tantas, ¿no? No tantas. Esto ya es excesivo, ¿no? Sí, por sí, cierto, Javier, igual alguien ha entrado aquí y no sabe ni qué es este programa. Estoy pensando ya ahora. Hombre, es difícil, ¿eh? Hemos llegado a un nivel de fama mundial que es complicado que alguien no sepa. Por eso mismo, como no nos conoce nadie, esto es Bólidos y lo que surja, ¿vale? Es un programa que hacemos Javier y yo. Pues es una especie de... Exacto. Es un programita de Fórmula 1 que hacemos aquí. Que intenta ser peor a cada programa que hacemos. Intentamos que sea peor que el anterior. Ese es el único y gran objetivo. A ver, es verdad que a veces es involuntariamente, pero es que se consigue. O sea, es espectacular. Escucha, lo de hoy ha superado límites, ¿eh? O sea, se estaba descargando el OBS 5 minutos antes de empezar el directo. Esto yo, inédito, sí, ¿eh? Sí, he dicho, aprovecho mientras Javier está haciendo el guión y me lo descargo. El caso es que aquí están las pastillas de los nombres, ¿vale? Javi, Fonstal. No, está todo bien contra todo pronóstico. Estoy pensando que puede ser que en ningún podcast presentemos el podcast. Quiero decir, puede ser que en todos los podcasts empecemos y yo diga Oli, tú digas Oli, empecemos a hablar y en ningún momento digamos oye, esto es el bolido y lo que surja. Sí, no, decimos, aparecemos diciendo gente, ¿no? Sí. Así es como empezamos. Sí, sí, sí. O sea, esto es el bolido y lo que surja. Aquí puedes venir una vez a la semana, una vez en mi canal, otra vez en el canal de Javi, no sé qué. Luego se resube a Fórmula Fons, bla, bla, bla. O sea, todo eso puede ser. Somos como muy repetitivos, ¿no? Ahora que pensándolo bien. No, todo lo contrario. Deberíamos repetir en eso. Deberíamos ahondar en ese tema. Gente, yo creo que la gente se aburre. Sinceramente. Yo creo que a la gente el mensaje llega un momento que dice, oye, ya. Yo creo que a la gente, le aburrimos, pero viene por educación. O sea, yo creo que... Exacto. O sea, totalmente de acuerdo. O sea, nos yo creo tienen que cariño, ¿no? Ya nos tienen cariño. Un compromiso. Es casi claro. Un compromiso con nosotros, ¿no? Tenemos que estar ahí, tío. Es como, sí. Venga, a las 3:30 empiezan estos. Vamos a ver. Venga, tío. Otra a semanita, ver. Venga. A ver, sí, hoy sí, cuando no, viene el chistecito de no a sé ver qué. Cuánto tarda, sí. A ver cuánto tardan en echarnos, casi, ¿no? Efectivamente. A ver, yo te pregunto. Pregúntame. ¿Qué hay hoy? ¿Qué tenemos en el menú? Tu inestimable compañía. Botellita de agua, ahí estamos, exactamente. Me ha recordado. No, a ver, cuando... fuera coña. Sí, sí, aparte sí. De Has, que vamos a hablar de ellos. De lo último, de todo, que también es bastante gracioso. Se vienen los test de pretemporada, los de verdad, ¿vale? Podemos hablar de alternativas que nos gustaría para el Gran Premio de Rusia. Que hay un vídeo, curiosamente, en Fórmula Fons hablando de este tema también, por si alguien lo busca. ¿Qué te pasa, Javier? No, el cable, que lo tengo aquí hecho una mierda, ah, tío. Podemos hablar de... Vale.
Bueno, de un millón de tomas, a ver si es que hay tantos temas que... Podemos hablar de nada. Esa es la realidad. O sea, podemos hablar... lo de Haas va a durar medio minuto. Esa es la realidad. Bueno, joder, con esta actitud. O sea, hoy he venido a boicotear esto. No, yo hoy vengo en modo cuchillo. O sea, ha estado Javi esperando 10 minutos a mis problemas técnicos y ha entrado enfadado. Ha entrado con ganas de... Me ha dicho... La frase ha sido epicarda. Me ha dicho, ¿tú tienes prisa? No sabía cuánto tiempo podía llevar. No sabía cuánto tiempo podía llevar. Vale, yo creo que lo suyo es ir por orden cronológico de movidas, Javier. Me parece. Porque dentro del equipo Haas hay capítulos, ¿vale? Ah, por cierto, podemos hablar de las primeras reviews de Drive to Survive, que dicen que son una mierda que no te la acabas de creer. Oh, ¿quién iba a esperarlo, eh? Pero. ¿Quién iba a imaginarse? O sea, pero ¿sabes? Vamos a empezar por ahí, que le dé por culo a Haas. Luego hablamos de Haas. ¡No! Hostia, se me ha cortado un poco tu audio, Javier. Hostia, no, te estoy copiando. Es que te estoy copiando hasta en lo malo. Pero es que es lamentable esto. Bueno, en todo, ¿eh? No sé si a la gente se la ha cortado en el chat, es cosa mía. No sé. Vamos a empezar por Drive to Survive, si quieres. A ver, es el 11 de marzo. ¿Cómo andas? El 11 de marzo, que es este domingo, ¿no? Si no me equivoco. ¿El 11 de marzo? A sí, ¿no? Te lo miro. 7 y 5, el sábado. El sábado, ¿no? 11 de marzo. Viernes. Exacto, como yo decía, el viernes 11 de marzo. No das una hoy, es lamentable, ¿eh? El viernes 11 de marzo se estrena Drive to Survive, conducción para la sobrevivición en español, ya lo saben ustedes. A ver, absolutamente todas las reviews que estoy viendo, todas menos una, son de se han inventado esto en la temporada más floja. Pero, o sea, por lo que se ve, este año hay invents y además no son divertidos. O sea, se han inventado una rivalidad Norris-Ricciardo por la cara. Era esperado. Se han inventado... ¿Qué más he leído? Como que Ferrari ha estado a la sombra de McLaren. ¿Cuánto ha quedado por delante? Claro, ¿quién hace...? O sea, Netflix... ¿Tú crees que está...? ¿Tú crees que Fórmula 1 marca...? No, yo no creo que le diga nada, ¿no? O sea, que Fórmula 1... Es que creo... A ver, fuera coña. Hacer algo como Drive to Survive es complejísimo. Quiero decir, al final tienes dos meses para hacer algo que sucede durante 11... ¿Vale? O 10. Y tienes que tener capítulos preparados de antes, ¿no? Para que sea viable. Pero coño, hazlo de cosas más genéricas, tío. O sea, quiero decir, no te inventes, no quieras forzar una rivalidad porque sí. O sea, al final van a buscar capítulos, ¿qué tal? Pero ya sabes cómo funciona, lo van a hacer. Ya, pero quiero decir, a lo mejor ellos contaban con que iba a haber un pique Norris-Ricciardo, pero joder, es que no ha habido pique. De hecho, no ha podido haber más colaboración entre ellos, coño, que en Monza, que es cuando se tenían que haber picado, ¿sabes? No se picó Norris. Ya, o sea, es verdad. Sí, no, total. Es que no puede ser mejor. Pero, ¿sabes quién es la única persona que ha dicho, está guapísimo? Está guapísimo, Drive to Survive. Está guapísimo. Es que no lo vais a creer lo bueno que es. No lo sé, te lo juro. Dime, primer periodista británico que se te ocurre. Ah, vale. Creía que decías que era piloto o jefe. Vale, no, Will Buxton. O sea, ¡hombre! Will Buxton es la puta polla, ¿no? Hombre, claro, Will Buxton ha dicho que no te lo vas a creer lo buena que es. Ha dicho, ¡buah! Y no es porque salga yo, ha añadido, no es porque salga yo. Ni porque salga. Es que se vienen tomas ultra dramáticas de Will Buxton. Hombre, Javier, hay oscuridad, plano oscuro. Claro, oscuridad, frase dramática. It's going to be an incredible season. No, espectacular. O sea, creo que la Will rivalidad Buxton, con Norris. Creo que si Will Buxton, Liberty Media, coge una tarde que se le caliente a Domenicali la tarde y le quema la casa a Will Buxton y te sale Will Buxton diciendo, bueno, sus razones tendrían. O sea, no he visto un perrito faldero más grande en esta competición que Will Buxton. Muy tocho, es espectacular. Es muy tocho, tío. Es espectacular. Es cero unidades de amor propio, tío. Cero. Ya. O sea, es espectacular. Si no, se vende por lo que sea, el tío. Que tío, que yo entiendo que tiene una relación con la Fórmula 1, guay, no sé qué, pero ya. Tío, por el amor de Dios, respétate, Will Buxton, la madre que te parió, Will Buxton. Sí, luego también la ha liado esta semana, bueno, la ha liado, quiero decir. Ha dicho como, en la IndyCar o en no sé dónde, con todos los pilotos que ha hablado, hay un tuit buenísimo del Will Buxton de la semana pasada, que dice, con todos los pilotos con los que he hablado, prefieren el Aeroscreen al Halo, al Halo tal, aquí lo llamamos Halo tal. Y como las cinco primeras respuestas son pilotos de IndyCar diciendo no. Mientes. Ha dicho, sale Tony Keller y dice no. O sea, eso lo puso en Twitter, entiendo, ¿no? ¿Eh? ¿O qué? O sea, Buxton, digo. Lo puso en Twitter, sí, el Twitter es ese. Vale. Lo he dicho al revés, no. No lo he visto eso. Lo puso así, como que con todos los que ha hablado prefieren el. Ah, lo he dicho al revés, justo. Fue al revés.
Que prefieren el halo en la, al aeroskin en el IndyCar, algo así, vale, vale, entonces sí, al revés. Sí, bueno, pero o sea, la gracia es que los pilotos le dijesen que no. Claro. Que es como, o sea, no. No, Maxton, yo es que creo que, yo creo que ni le sigo, tío, en Twitter. Yo le sigo porque ya me hace gracia. O sea, ya es como... No, le sigo. Vamos a ver cómo de corporativo se ha levantado hoy Will Buxton. Y le veo y me hace gracia, tío. Pero es espectacular. Máximo, ya ves. Es espectacular, tío. Es que, tío, otra vez lo ha vuelto a hacer, en fin. Que le parece bien, que a él le gusta mucho Drive to Survive. Que va a ser... Nada, paso. ¿Qué adjetivo usaba? No me acuerdo en el tweet. No sé qué adjetivo usaba. O sea, entro a su perfil, pero digo, mira, paso. Nada. Me aburre. Es espectacular. Will Buxton es la mejor persona. O sea, se vienen dramas con él, ¿eh? Es que es increíble, tío. O sea, es increíble. Todo le parece bien. Kraken dijo algo así, no sé. Pero algo de... Bah, esto va a ser... No te lo va a creer. De buena. Así que nada, aún así me la voy a ver entera, Javier. No, yo también, oye, cuidado. La semana que viene la comentamos, pero... Bueno, no sé, tú te vas a... La veremos... ¿Vas a hacer la de verla el sábado? Hostia, no. ¿O el domingo? No, o sea, me la veré, no el sábado entera, ni de coña. Te la vas a ver relajadito, ¿no? Sí. Bueno, el lunes si nos hemos visto algo, hablamos de lo que hayamos visto ya. Claro, a ver, ¿cuántos capítulos son? ¿10? ¿8? ¿8? No lo sé. Vale, bueno, si son 8, ¿y cuánto duraba cada episodio? A media hora, 40 minutos duraban, ¿no? Tampoco lo sé. Ah, no, pues quería que eran 50 o algo así. Son 10 capítulos, dicen por aquí. Tampoco había mirado el dato, así que la verdad, gracias. Bueno, pues si son 10, yo creo que... No sé, a ver. Yo es que no me lo voy a ver en sábado entero, ni probablemente el domingo tampoco. O sea, a lo mejor el lunes la tengo vendida, es posible. Pues que, a ver, es que a mí me cuesta mucho, y esto es una cosa que me pasa y no sé por qué. Me cuesta mucho sentarme en el sofá a ver una serie. O sea, ese concepto de entretenimiento, ahí hombre, me cuesta. Pero para eso está el fin de, ¿no? No, pero porque me refiero que yo soy de, vale, tengo un rato libre, me voy a poner a jugar. Me voy a poner a hacer otra cosa. O sea, me cuesta el concepto decir, venga, ¿cuál es mi entretenimiento? Ver una serie. Incluso siento a veces cosas de Fórmula 1 que me pueden interesar. Pero imagino que me frustraré un pelín. No, yo también, coño, yo también le doy caña a los juegos, pero es verdad que, yo qué sé. Nada, me esforzaré un pelín. E intentaré. Algún hueco sacas, ¿no? Digo yo. Intentaré verlo porque también quiero hacer un vídeo para el canal. Rollo haciéndole una review a Drive to Survive. Bueno, y lo comentaremos en Bólidos. Y lo comentaremos aquí en el Bólidos y tal. Y por supuesto, vamos, no sé cómo eres tú en esta serie. Siendo yo el mayor enemigo de los spoilers de la historia, no me parece que Drive to Survive tenga spoilers. Quiero decir. Ah, bueno, ya, sí. Tú no eres de ese barco, ¿no, Javier? O sea, tú no eres de los de... ¡Ay, no me digas lo que ha pasado en el capítulo 9! De Drive to Survive, obviamente, no. Vale. O sea, vale. Yo soy el enemigo número uno mundial de los spoilers, pero spoilers con sentido, o sea. Claro. Drive to Survive, final... salvo que se inventen que hagan el mundial Hamilton, ¿sabes? No. Claro, hostia, ¿te imaginas? Claro. O sea, hostia, en el último episodio gana Hamilton el mundial. Eso estaría bien, tío. Y que digan, no, es un remake, pero no es fiel al original, ¿no? Como Final Fantasy VII. Le meten ahí un giro de... Claro. O sea, llega un punto que dice, hemos cambiado el destino y a partir de aquí... ¡Oh! La visión del director. La visión del director. Exacto. Ojo, cuidado, ¿eh? Nah, pero... o sea, no tiene sentido. Mundial F1 2021, Michael Masi, Director's Cut. El final alternativo, ¿no? En plan, puedes cambiar. Claro. Estaría muy bien. Estaría de puta madre. Mira, guau. Ojalá, tío. Yo pagaría dinero, hostia, porque hicieran eso, ¿eh? Ahora, en serio, casi que prefiero eso a que hagan un documental entre 500 comillas como hacen, ¿eh? Que digan, a tomar por culo, que se inventen el último capítulo. Claro, en plan, que se inventen... Así sí que habría spoilers, ¿eh? Te digo. Ahí sí que me jodería, ¿sabes? La típica tontería que te llega alguien en Twitter que el viernes, 2 horas después de que se haya publicado la serie, te pone, jaja, al final ha ganado Hamilton el mundial. Y dices, mírale, qué gracioso. Pero luego ves la serie y realmente han cambiado el guión y ha ganado. Pero aún, si gana el nano, ¿qué pasa? Ese spoiler sería durísimo, ¿eh? Hostia, ese sí me jodería. Al final gana el nano y tú. Hostia, ese sí me jodería. Ese sí me jodería bastante, tú. Buah, estaría bastante. Joder, ahora quiero. Netflix, por favor. Ahora, Netflix, pongan al nano campeón. El plan, tío. Además, le podrían meter drama al plan, ¿sabes? Claro. Sería perfecto, tío. Como de repente pusieron el plan en el alerón trasero y el coche ganó la carrera y dijeron, juez, que ha ganado por tanta ventaja. Claro, ha ganado 200 puntos. Exacto. Ha ganado por tanta diferencia que esta carrera vale por 10. Exacto. Buah, tío. Buah, qué ganas. Qué ganas para no ver nada de eso, ¿verdad? Ya, tío. Vale. No, yo tengo curiosidad realmente de ver cómo tratan el no tener a Verstappen.
pues como el primer año. ¿Te acuerdas del primer Drive to Survive? Que no estaban ni los pilotos de Mercedes, ni de Red Bull, ni de Ferrari. No, de Mercedes y de Ferrari, no estaban. El primer Drive to Survive. No. Sí, hostia, y no había planos de ellos, no ni entrevista eso, con tío. Ellos y ya está. Simplemente va a ser eso. O sea, va a ser simplemente que de vez en cuando se sentará Hamilton a decir soy tu pita, awesome, y cosas así. Y Verstappen no se va a sentar y ya está. Nah, claro, Verstappen no va a estar. Claro, o sea, se le va a ver, por supuesto, en planos, porque no va a evitar eso, pero ya está. Pero Christian Horner sí que creo que va a estar. Entonces, igual por ahí. Si fuera Mercedes, ninguno entraría, porque harían la de, no, nosotros nos solidarizamos con nuestro piloto y no sé qué. ¿Verdad que sí? No sé. Si Hamilton dijera puede que no ser. Va, ¿tú crees que Toto Wolff iría? Hostia, yo no sé, ¿eh? Puede ser. Pues no lo sé. No lo sé, tampoco. A mí me cuesta creer que Christian Horner vaya a salir, pero, o sea, quiero decir, me sorprende ya, porque tampoco tal. Lo que pasa es que yo creo que Christian Horner... en realidad es un poco raro. Es que es muy protagonista Christian Horner. Horner necesita su minuto de gloria. Yo creo que a Horner le gusta más la cámara que a un control lápiz. Exacto. Yo creo que Christian Horner es de las pocas gente que hay en la parrilla de Fórmula 1 que tiene más ego que yo. Y Will Buxton también. ¿A quién le gusta más la cámara? ¿A Will Buxton o a Horner? Es que, cuidado, que los dos están ahí. Les gusta una camarita que flipas. Porque al final, Horner es importante en la Fórmula 1. Entonces, ya, es verdad, Buxton no deja de ser un periodista, ¿vale? O sea, que tampoco. O sea, que, claro, decir, claro. Que tenga ese ego es como, hostia. ¿Viste por Twitter que Hamilton ahora quiere salir en Euforia por sentarse con Zendaya? ¿Qué? ¿Cómo él? No sé. A mí también me gustaría sentarme con Zendaya, simplemente sería mi aportación a esta conversación. Hostia, Steiner también, es verdad, cuidado. Hostia, cómo has cambiado de tema, No, que lo han puesto en el chat. Que dicen, claro, no olvidemos a Steiner, joder. No, de hecho, ahora vamos a hablar de Steiner, porque... Bueno, vamos a hablar de Haas. Pobrecillo, Steiner. O sea, le tienen que subir el sueldo, sea el que sea. No puede seguir así, Steiner. No le da para disgusto en la vida. Igual dentro de poco se queda sin... No le da para disgusto. Bueno, el primero igual no ha sido tan disgusto. Que es, vamos por partes, vamos a lo importante. Nikita Mazepin, F en el chat. Podríamos... Es verdad, es que te preguntaba antes, lo hemos comentado, me has dicho, ¿no? Porque es verdad que nosotros lo que nosotros comentamos, ¿qué fue entonces? ¿Qué podía pasar? Claro que podía pasar. Yo creo que... un poquito lo... Sí, creo que comentamos el rumor que se decía que iba a pasar, que tal... No, claro, que decíamos que al final estaba por lo que estaba, y si no está... Sí. Uralkali, pues... Entonces, Uralkali F, Mazepin F, y para mí lo más importante... Bueno, lo más importante es evidentemente que no está Nikita Mazepin, ¿vale? Y ni Uralkali. Pero, no sé si tú has visto el comunicado, Javier, ambos... Sí, bueno, ambos cómo. O sea, me refiero al de Mazepin, ¿no? No, yo he visto el de Haas. Vale, bueno, el de Mazepin es básicamente contestando tal. A mí me parece de una crudeza y de una... O sea, evidentemente es una decisión unilateral, ¿vale? Aunque todos sabemos que esto está provocado por... porque Uralkali está en la lista negra de empresas de Joe Biden, como hemos dicho mil veces, de empresas rusas con las que está prohibido ahora hacer negocios por parte de empresas norteamericanas. Pero el mensaje de Haas básicamente era, hemos terminado, hemos roto relaciones con Uralkali y con Nikita Mazepin, estamos muy afectados por lo sucedido en Ucrania y deseamos una pronta transición hacia la paz, más o menos, ¿no? Ni una sola palabra de agradecimiento. Ah, sí, ni a Uralkali, suerte o algo de esto, ¿no? Sí. Ni a Mazepin, ni un solo mensaje de, Nikita, que te vaya bien, gracias por tu servicio, Nikita... Yo creo sobre todo al piloto, más que claro, al piloto, sí, porque al esposo se puede entender. Que no deja de ser la gente que le salvó el culo el año pasado. O sea, pero bueno, en esta situación en la que estamos. Lo entiendo, o sea, yo entiendo que la estrategia de Haas es: vamos a mostrar el comunicado más seco posible para disfrazar esta decisión como si fuera unilateralmente nuestra y porque estamos súper consternados por esto y no porque realmente nos hayan prohibido seguir la relación con esta empresa, porque. No seamos ingenuos, obviamente la razón principal es esto. Que por supuesto tampoco era plan de que si les dejaran ir siendo un equipo norteamericano este año con la bandera rusa por los circuitos, ¿vale? Evidentemente. Pero lo han querido disfrazar de esa manera para poder atraer marcas, ¿no? Como decir, oye, que esta decisión la tomamos nosotros, porque nuestros valores están por encima de tal. Y con eso, pues intentar buscar alguna nueva marca o algún nuevo tal, ¿no? Imagino que es la estrategia. Pero, tío. No poner ni un mensaje. Pero ultra genérico y aunque sea mentira, ¿no? La típica cosa de... Sí, aunque ya. Sea mentira, tío. Ponle... Nikita, buena suerte. Algo así, tío. No sé cómo decirlo.
No, no, mensaje genérico número 5 de pedida, ¿sabes? Claro, 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 o sea... No, no tiene mucho... Sí, sí, sí. No, es verdad, yo sobre todo, no, no al sponsor, pero sí a Mazepin, sí que es verdad que... Joder, que al final es un piloto que ha estado un año con vosotros, tío, que... Pero aunque que sea una sé. Chorrada de buena suerte, Nikita, o yo qué sé, o hasta, hasta luego, yo qué sé, me pareció, algo, algo. Me pareció muy, muy, muy feo. Y después luego, Mazepin en su Twitter dijo más o menos que la decisión... Que la ha pillado, es que esto... Es que yo soy capaz de creerme que Mazepin se ha enterado por redes sociales de su despido. Porque más o menos lo que pone en Twitter Mazepin, que tú decías que lo habías leído, creo. No, yo he leído el de Haas. Ah, bueno, pues Mazepin básicamente decía que estaba triste de enterarse de la noticia, como rollo, hostia, que la pilla sorprendido. No creo, vale, pero bueno. Que en Haas han ignorado por completo todo lo que había puesto de su parte para aceptar los protocolos de la FIA, que esta es otra movida de la que ahora quiero hablar. Y que ha sido una decisión unilateral por parte de Haas y que ya comunicará más cosas en adelante, que está muy decepcionado y qué tal. Tío. Sí, sí, no, no, no. O sea, hay falta. O sea, ahora hay malas lenguas que sí, que parece que Jim Haas ha dicho que realmente Nikita nunca entendió la gravedad del asunto y que no quería aceptar tanto sus protocolos y tal. Pero, tío. Yo no creo que. No, no, yo también. O sea, un momento en el chat. Que sí, sí, yo no me creo que se enterara por Twitter. Claro, claro, claro. O sea, yo creo. Pero que tal y como lo expresa, es como si. Sí, pero. Fuera muy impersonal, no sé. Pero porque también él a lo mejor quiere jugar ese papel, ¿no? Viendo cómo se ha portado el equipo, ha dicho, joder, se han portado así, pues ahora yo me comporto así. Pero yo no creo que se enterase ni de coña por redes, ¿eh? O sea, tendría que saberlo. Pero. Bueno, pero al final. Me resulta curioso porque cuando Mazepin ficha por Haas. O sea, sí. Con lo del Ural con el sponsor y tal, se montó un pollo tremendo de guau, tío, estás ahí por lo que estás, no sé qué. Y ahora, dejando de lado las formas, entre comillas, de Haas, mucha gente también escandalizada porque se va. Pero digo, es lo mismo por lo que vino al final. Yo no he visto a nadie, Javier. Ha dicho alguien. No, yo he visto, como que no, yo he visto en Twitter. ¿Sí? ¿Tú no has visto? ¿Tú entras en Twitter? Yo he visto la opinión de. Es que, pobrecillo, ¿qué culpa tiene el de la guerra? Y esta es la movida de siempre. Ninguna. No, pero estamos en una puta guerra. No, pero claro. Pero, o sea, pero que al final... Es, joder, esto es difícil de explicar. O sea, el sponsor se va por la guerra, evidentemente. Sí. Pero él se va porque el sponsor se va. ¿Qué consecuencia de la guerra? Sí, pero que al final la razón es que el sponsor... Porque si Mazepin no tuviese conexión con Ural Cali, la guerra daría igual en este momento. Bueno... Habría que ver, porque está bien. Bueno, pero no lo iban a echar de esta manera, sí, tan brusca. Claro. O sea, claro, al final entonces... es muy sencillo. O sea, Nikita Mazepin entra en Haas por Uralkali, por la empresa de su padre. Se va por Uralkali. Porque le pagan 7 y se va por Uralkali, ya está. O sea, no hay más motivo. Probablemente le hayan echado y daba igual que fuera ruso que fuera el loveno. O sea, claro. Si fuera otro piloto el que Uralkali ha puesto ahí, se tendría que ir igualmente. Sí, exacto. O sea, que probablemente sí, aunque fuera un piloto italiano. Si está puesto por Uralkali, está puesto por Uralkali. Estaremos igual, entonces por eso la parte. Aún así, yo creo que las formas de Haas. Entiendo esa agresividad que han querido dar al comunicado para tal, pero me parecen feas. O sea, no. Creo que sobra. O sea, no hay que ser así en la vida en general. No sé, a mí. Yo soy una persona con educación. Y después, es que no quiero ni volver a explicarlo, pero en el marco de una guerra y tal, el banear este tipo de acuerdos... Sí, esto lo comentamos el otro día. Ya está comentado, sí. ¿Vale? Es que ya está. O sea, en una situación normal sería un escándalo, pero es lo que hay. Dicho eso, a ver qué es de Nikita Mazepin. Decía que dentro de unos días iba a hacer un comunicado más ampliado, no sé si él, la familia o tal... Y eso, lo que decía antes, que Jim Haas parece que comentaba que Nikita nunca quiso asumir la gravedad del asunto. Pero sobre lo que quería hablar, ¿vale? Sobre todo, es la putada. Porque para mí esto es una putada, Javier. Porque yo creo que los dos estamos de acuerdo en que en este marco de una guerra, siendo una putada para los pilotos rusos, por supuesto, si les banean, pues es lo que hay, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es marearlos. No sé si esto lo hemos hablado, no me acuerdo si lo hemos hablado. Marearlos, yo creo que no me suena. Yo creo que no. Pero básicamente no la FIA, el Consejo Mundial de la FIA y tal, la reunión, digamos, para tratar este tema, más o menos explicado rápido, hizo que los pilotos rusos y bielorrusios. Bielorrusos. Tuvieran que, primero, asumir que para correr no podían llevar símbolos rusos, ¿vale? Que yo creo que solo podía entender cualquier piloto ruso. O sea, ahí no hay problemas. Después, firmar como una especie de... No de acuerdo, no sé cómo decirlo. Como de condena a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. O sea,
ponerse públicamente en contra de su país. Mazepin, por ejemplo, no puede hacer eso, ¿no? Mazepin, bueno, por poder porque... podría, pero me refiero, o sea, bueno, por, sí, por poder puede. Imagínate la putada que es. Porque de, en nuestra lista parece fácil, porque dice, bueno, pues que firmen y ya está, porque están en contra de la invasión. Es ponerte en contra de tu propio país, ¿eh? Públicamente. No, totalmente, pero es que creo que en el caso de Mazepin, un alcalde está relacionado con Putin. Sí, 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 pero bueno, bueno, pero que según decía, o sea, se me ha dicho en el comunicado, él estaba dispuesto a hacer todo lo posible para seguir en el equipo. A lo mejor lo hubiera firmado, no lo sé. Además, no podían mostrarse, hablar públicamente de este conflicto en ninguna de sus ocasiones. Y que aún así, aún no pudiendo hablar, aún firmando y poniéndose públicamente en contra de su país. Que insisto, que esto es jodido. O sea, que esto es renunciar a posibles sponsors de tu país. A tú vas a tener seres conocidos y familia en tu país. A cualquier tipo de colaboración. O sea, a ver, o sea, es públicamente tal, es jodido, ¿vale? Además de todo eso, los podía seguir baneando igual. Tenían que asumir que igual a los meses les baneaban igual. Entonces, claro, es que eso no lo puedes hacer, tío. O lo baneas por completo o no lo baneas. Pero tú no puedes tener a un piloto ruso sin saber qué va a hacer durante todo el año, sin saber que si encima que se pone en contra de su país públicamente y tal, lo vas a echar. Es que eso no se puede hacer, tío. Eso es una... De todos modos, creo que hubo un tenista ruso que puso en una cámara al terminar un partido Stop War. O sea... Bueno, se, bien, se posiciona bien. Claramente, o sea, en contra. Y me parece correcto, por supuesto, pero que hay que echarle valor. Está bien, que no es tan fácil como... No es tan fácil como... Venga, pues sí, claro, porque yo creo que todos... Como cualquier persona... No, pero yo, como poder se puede, y ya cada uno haga lo que quiera, pero que... Se puede. Sí, sí. Pero ya digo que me parece un error por parte de la FIA, tío. O sea, o los dejas correr o no los dejas correr. Pero Rublev, tú no puedes... Si eras... No puedes obligarlos a esto. Está claro, o sea, no firma esto y a ver, a lo mejor después no. No, sabes, eso, claro. No. Tiene que ser una cosa. Claro, y lo que dicen por aquí, por el chat, te pones en contra de tu país en el que las garantías democráticas escasean. Es que a ver qué le pasa a tu familia, ¿sabes? Si públicamente. No, claro, es que yo, por ejemplo, o sea, el tenista Rublev, en este caso, a lo mejor es que no pisa Rusia ni porque yo qué sé, los tenistas están todo el año. Bueno, igual que un piloto, prácticamente no pisa su casa. Seguramente no creo que pise mucho Rusia, entonces a lo mejor le da un poquito más igual. Probablemente. Pero bueno, un piloto es algo parecido también en ese sentido. Un piloto tampoco está todo el día para allá, para acá, ¿sabes? Entonces yo por eso digo que o lo baneas por completo, porque yo creo que el piloto ruso puede decir, vale, me baneas todo este año de correr por esta guerra. Ok, me busco otra manera de ganarme la vida. Porque habrá algunos que se ganen la vida en competiciones FIA pequeñitas. Porque estamos pensando en Mazepin, que es hijo de un multimillonario y no va a tener ningún problema de aquí a que se muera, ¿vale? Pero habrá pilotos en turismos, en categorías por ahí random, que probablemente vivan de esto. Y si no y que un año fuera, sí, ya, claro. No, no, es una putada, cuidado, ya lo comentamos el otro día, esto sí lo comentamos, que, claro. Que es verdad que, que habrá pilotos que no, bueno, todos, hombre, no creo que ninguno esté implicado, pero es verdad que en el caso de Mazepin, que tiene relación Uralkali con tal, ok, pero habrá pilotos que no tienen ningún tipo de relación con el régimen de Putin y que están sufriendo, pues, la locura de ese señor. Sí, no, son víctimas, que yo entiendo, ya digo. Yo entiendo, y seguramente le joda, pero yo entiendo que lo baneen por lo que ya hemos dicho mil veces. Pero tío, que se lo dejen claro, que se lo dejen claro. O sea, no puedes marearlos. No puedes pedir a una persona, no, ponte en contra de tu país y encima, además, igual te baneamos. No, a lo mejor después, claro, sí. Es que no se puede. Eso no se. No, sí, sí. Tienen que poner un reglamento serio, coño, sí, y fijo. No, o le echan huevos o no le echan huevos. Como, la ha hecho la FIFA y la UEFA. O sea, la FIFA y la UEFA ha dicho, sí, tipo, total, total, ¿eh? Ya está. Ya, es que joder. Es que joder. Pero bueno, eso... Esta es la primera parte de las movidas de Haas. O sea, quedan más, ¿eh? Quedan yo más. Creía que iba a ser medio minuto y vamos aquí ya. No, no, no. Joder, media hora, es que es largo el tema. Porque ahora queda... Sí, sí, no, no. El sustituto de Mazepin. Es verdad, es verdad. Y luego, bueno, vamos a comentar esta parte que es la más graciosa, que es la más reciente. Y ahora vamos con el sustituto de Mazepin. No, no. Ah, no. La otra cosa que es más graciosa. Lo del avión, ¿no? Es que vaya tela. Pobrecitos, tío. Pobrecitos, en serio. Es terrible, ¿eh? Es terrible. El avión. A mí ya me dan pena, tío, joder. A mí desde hace tiempo ya. El avión que tenía que transportar material logístico, digamos, del equipo hacia Bahrein para este fin de semana, bueno, este de jueves a sábado. Miércoles, jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes, sábado, creo que es. Jueves, viernes, sábado, ¿verdad? Bueno, me suena. El avión que tenía que llevar los materiales logísticos del equipo Haas. A ver, no es una desgracia tan grande como alguien pueda pensar. Se ha averiado, pero se ha averiado antes. No, de claro, salir, claro, ¿vale? No. Alguien podía pensar claro, que. Claro, espera, lo he pensado. Claro, digo, un momento, no, espérate, no. Vale, o sea, eso ya sería la peor de las suertes, evidentemente. Pero no, que se ha averiado y que ahora está muy comprometido el hecho de que lleguen el jueves. O sea, podrían perderse el jueves entero. ¿Vale? Porque obviamente montar esto no será fácil y a lo mejor si llega el miércoles no da tiempo. Tiene que llegar el martes, no lo sé. ¿Vale? Y no, dice que se podían perder un día, ¿eh? Claro, se podían perder el primer día de test. Está la cosa para Haas, para perderse el test. O sea, está la cosa como...
Para cualquiera, ¿eh? Pero para Haas encima. Sí, sí, no, claro, por supuesto. Cualquiera un día es una putada, pero Haas, joder. Entonces es eso. Más mala suerte sobre la mala suerte se multiplica. Y Gunther Steiner no gana para disgustos. No gana. O sea. A mí ya de verdad que me dan pena, ¿eh? O sea, yo ya. Yo he leído esta mañana y digo, no puede ser, ¿verdad? O sea, es que pobrecito, te, tío. Te lo cuentan y no te lo crees, tío. O sea, es como. No, o sea, o sea te acafado. Ponen a Imo a un equipo de Fórmula 1. Se le rompe el avión que le va a llevar los bates a Bahrein. Y es que piensas automáticamente, ¿verdad? Es que no puedes evitarlo. Es que están muy gafados, tío. O sea, pero bueno, esto es una tonterita, ¿vale? Pero es verdad que puede afectar al equipo Haas y que si alguien no lo ve el jueves, pues que ya sabemos por qué puede ser. ¿Sabes a qué vamos a ver el jueves también? Venga, hílame. A Pietro Fittipaldi. Ahí estamos. Vale. A ver. Bueno. Bueno, a ver, Jim Haas, a priori. Yo he leído que podría hacer solo los test. Exacto. A eso voy. Exacto. Vale. Dale. Ha dicho Jim Haas que a priori, en principio, vale, no lo confirma, pero que quiere que, o sea, que la intención es Pietro Fittipaldi haciendo los test, pero buscar un piloto más experimentado para la temporada, ¿no? A mí Pietro Fittipaldi, y yo creo que aquí vamos con la verdad por delante, Javier, a ninguno nos cae especialmente bien Nikita Mazepin, y yo incluso me atrevo a decir que me alegro de que no esté en Fórmula 1, aunque estas razones no sean las más justas posibles. Pietro Fittipaldi es peor piloto que Nikita Mazepin. Sí, sí, eso es lo que se lleva con... Sí. O sea, esta es la movida, ¿vale? Pietro Fittipaldi, por mucho que... Pero por eso decían que iba a estar solo para los test, ¿no? Claro, no, o sea, es verdad que Gunther Steiner en su momento dijo que sí, que cuando fallara un piloto, el piloto era él, tal, pero una cosa es una carrera suelta y otra cosa es toda la temporada. Entonces, claro. Yo aún así no descarto que Pietro empiece la temporada hasta que encuentren un piloto. Una carrera o dos. Y que... Pongan a Hülkenberg ya. No, se habla de Hülkenberg. ¿Y quién es el otro que se habla? Yo, el que creo que va a ser, y esto es pedrada mía, porque no tengo información, obviamente, ¿no? Pero yo creo que van a tirar por Giovinazzi. O sea, van a tirar por Giovinazzi porque ahora mismo es de los pilotos con experiencia en Fórmula 1 recientes el más activo. Quiero decir, corrió la temporada pasada. Se lo merecería, yo creo, ¿eh? Conoce el motor Ferrari. Igual Ferrari, no digo que pague ese asiento, pero igual le facilita algo a Haas metiendo a Giovinazzi también. Y es un piloto con el que yo creo que a Ferrari le podría interesar meterlo en Haas para ver el nivel real de Mick Schumacher. Porque al final Mick Schumacher el año pasado corría contra Nikita Mazepin, que más o menos todos ya sabíamos que iba a ser mejor que él. Pero meterle contra un Giovinazzi, 3 años en Fórmula 1, un tío que le ha puesto en apuros a Kimi Raikkonen en sus últimos años en la categoría. Te haces una idea un poquito más clara, aunque tampoco vas a desbloquear el 100% de la información que quieres, pero... Vas midiéndole, ¿eh? Y ojo, sí, y además un Giovinazzi quería a fuego contra Mick Schumacher, porque Mick Schumacher no deja de ser el que le jode, entre comillas, la carrera a Giovinazzi, ¿no? Porque es el joven piloto que apoya a Ferrari ahora, es Mick Schumacher y no es él. Entonces, o sea, a mí es un duelo que sinceramente me gustaría muchísimo ver. Ilusión me haría Oscar Piastri. Pero es que no veo al Pin apoyando lo más mínimo el asiento, ni poniendo duro. Entonces, por ahí no lo veo. Por eso yo creo que va a ser Giovinazzi. A mí me gustaría que fuese Giovinazzi porque yo creo que con el final de temporada que hizo el año pasado se merecía realmente seguir. Y es verdad que... No, yo no había pensado lo que te has comentado, pero es verdad que sería súper interesante porque tendríamos una medición un poquito más real del nivel de... De Mick Schumacher. Con Hülkenberg también, con Hülkenberg también. Pero lo que pasa es que hombre, con Hülkenberg, si metes a Hülkenberg ya. Lo que pasa es que Hülkenberg ya son 2 añitos fuera, macho. Ya, a lo mejor no está al mismo nivel, ¿no? También te digo que yo creo que Hülkenberg. O sea, si lo traes, a lo mejor al principio le cuesta un poco, pero yo creo que recuperaría nivel, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que Hülkenberg, de hecho, yo creo que Hülkenberg es mejor piloto que Giovinazzi, ¿vale? Yo también lo creo. Por eso digo que eso. Eso sí que sería un test. O sea, un Hülkenberg a condición plena sería un test de verdad para Mick Schumacher, ¿eh? Sería un test duro. Sí, pero ya digo, yo creo que de todas las opciones creíbles está Giovinazzi, que yo creo que saldría corriendo de la fórmula, ¿eh? Como cualquier persona que esté en la fórmula, ¿eh? qué cabrón, tío. No, hombre, pero yo creo que cualquiera, casi cualquier categoría, ¿no? Está en Fórmula 1 depende, yo creo que... quiero decir, yo por ejemplo... No, también, sí, ya. O sea, imagínate que le dicen a Alex Palou en... No ya, sé, a ver, sabía que ibas a decir Palou, tío, que yo sabía. Que Palou es amigo mío, entonces hay que... Ya, claro. No, pero en serio, joder, que depende de tu situación, ¿no? Pero es que además creo que el equipo de Giovinazzi... Sí, no, claro, es que Palou te ha ido a... Es que el equipo de Giovinazzi en Fórmula E, además, sin entender yo mucho, creo que el equipo de Palou, perdón, de Giovinazzi es una piedra, ¿eh?
O sea, creo que el equipo de Giovinazzi en Fórmula E es una piedra que no te acabas de creer. Sí, o sea, que... ¿Qué tal? No, sí, Giovinazzi iría corriendo con los ojos cerrados. Sí, sí, sí. Me gustaría bastante. Pero bueno, veremos. O sea, en este momento, Pietro Fittipaldi, el que va a hacer los test, también te digo, un piloto como Giovinazzi, yo creo que lo podría subir ya. Entonces, no sé si es que estarán pensando... En buscar un paydriver. O sea, yo creo que evidentemente la intención de Haas es buscar un paydriver, ¿no? Alguien de una marca gorda. Dinero. Que te meta un piloto. Pero es que no lo hay. Esto no sé si lo hablamos el otro día, pero es que no lo hay. Sí, lo hablamos. Eso sí lo comentamos otro día. Es que no lo hay. Es que no quedan. O sea, no hay. Sí, lo comentamos, me acuerdo, porque, claro, es una cosa que antes casi sobraba, ¿no? En plan, había paydrivers por todos lados. Sí, sí, sí. Y ahora, justo que Haas necesita uno, no tiene. No hay. Entonces, va a tener que tirar, yo creo, de eso. Piloto experimentado bueno, Fórmula 1 y joder. Accesible, yo creo que está ahí Giovinazzi, tío. Sí, Giovinazzi sería una buena opción. O sea, a mí Piastri también me gustaría mucho, ¿eh? Piastri y Giovinazzi serían mis opciones favoritas. Pero es que Piastri no me la creo. Piastri es, no, hombre, me la creo. Es complicado pensarlo, lo de Piastri. Kevin Magnussen en su día metió algo de pasta. Pero... Magnussen... Buah. También me gustaría, ¿eh? También me gustaría, ¿eh? Ojo. Estaría bien verlo otra vez, ¿eh? Un Kevin Magnussen. Grosjean está en Andretti. Pero Grosjean tiene este año coche para ganar en IndyCar. Entonces... Claro, es que es ir a Haas, claro, para llevar una mierda, probablemente. Claro. O sea, claro. Estando, o sea, yo en la categoría... No descarto que pase lo que pasó en Marussia aquel año de Roberto Merital, que a mitad de temporada entra alguien con pasta y pam, para adentro, ¿sabes? Y, ya. Y ya está. Pero... Ya ves, o sea, me he olvidado. ¿Eso que fue con Rossi? Alexander Rossi, que no sé si llevó, sí, un esposo norteamericano o algo así y lo metió. Sí, sí, y... No, Will Stevens estuvo todo el año. O sea, Will Stevens metía pasta también. Al que quitaron fue a Mary, ¿no? De hecho. Sí, qué malo era Will Stevens, ¿eh? Joder, tío. Es que me dio una rabia que quitasen a Mary ahí. Qué malo era, tío. Que además siempre decían que las mejoras le llegaban a Will Stevens y aún así quedaba Roberto por delante. En Mónaco, ¿no? Fue un poco descarado, sí, aquello. Algo así. Lo de Mónaco fue increíble. Fue espectacular. Creo. ¿Creéis que Haas puede desaparecer? ¿Por qué escribís Haas con dos S todavía? Lo estoy pasando muy mal, Javier. Es como lo de Alfa Tauri, ¿no? Como lo de Alfa Tauri, exactamente. Todo junto. No, a ver. Yo creo que no. A ver, yo creo que si no... A ver, tiene que entrar dinero, Fons. Tiene que entrar dinero. Pero no lo van a dejar desaparecer. Ya. Mick Schumacher pesa mucho. O sea, no de que esté gordo. Es no de que esté... No de que esté Mick Schumacher que se haya pegado un verano como Juan Pablo Montoya. Sino que no, no lo van a dejar caer. O sea, otra cosa... Eso también te digo, lo pueden mantener con oxígeno entubado, ¿sabes? Y con un coche 3 segundos más lento que el resto. Puede pasar. Pero no va... Yo creo que no va a desaparecer. No lo van a dejar. Desaparece como tal, a lo mejor no. Yo, hombre, yo espero que no, ¿eh? Porque sería menos de 20 coches en parrilla sería triste, ¿eh? Hostia, yo no puedo, tío. 18 coches. Sería durísimo, ¿eh? Me daría un dolor 18 coches que no. Yo creo que ya te digo, va a entrar. También es verdad que decían, no sé si era Jim Haas el que lo decía. Es que no me he leído la entrevista completa. Pero comentaba algo así que gran parte del problema de no encontrar patrocinadores el año pasado era el propio Nikita Mazepin. Que les impedía muchos patrocinios. O sea, tenía uno muy tocho, pero claro, impedía a otros, ¿no? Claro. Eso decían, ¿eh? O sea, no, pero Mick Schumacher tiene que ser reclamo de marcas, tío. Marcas me gustáis. Claro, por eso digo, ¿no? que joder, y escúchame una cosa, que es que yo lo de Fittipaldi me lo planteaba toda la temporada por lo que hablamos el otro día. Es que tener, o no sé si hablé contigo o lo hablé solo. No lo hablamos, pero tener pero Schumacher visto. Fittipaldi en el coche, llegar a la marca y decir, oye, marcas. Schumacher Fittipaldi, ¿eh? Marcas, efectivamente. Paydrivers nos gustáis, pero Schumacher Fittipaldi aquí, ¿eh? O sea, que tu marca va a salir al lado de los apellidos Schumacher y Fittipaldi. Que nunca en la historia han coincidido dos apellidos más épicos sin ser los protagonistas principales. O sea no ha pasado en la historia de coincidir dos hijos, dos sobrinos, dos tal, de dos leyendas de este nivel. O sea, hijo y nieto en este caso, ¿no? Es espectacular. De engañar a la marca, porque claro, realmente al final... Oye, o sea, que van a correr, historia... que van a correr Michael y Emerson. Bueno, casi. Bueno, casi. Sí, Alonso y Piquet, sí, pero Alonso era Alonso. No era el hijo claro, de Alonso. Claro, Alonso no era hijo, claro, de, era Fernando. A eso voy. Hablamos de eso, de descendientes. Sí. Entonces es bastante, bastante chula la pareja. Bastante chula. O sea, no, creo que no han coincidido nunca dos hijos de leyendas. Ahora que lo pienso. O dos familiares de leyendas. No recuerdo. Porque no lo sé, pero vamos, que cuando la marca entre y ponga su logo en el coche. Gilly Villeneuve, es verdad, perdón, sí, dime. No, digo, bueno, que Fittipaldi y Schumacher, pero realmente el coche al final es el que es, no va a salir en pantalla casi. El Haas.
Por mí, no, hombre, pero joder, cada vez que salga, tío, va a salir al lado de esos apellidos. Es que tú imagínate poner, o sea, si haces lo de poner el nombre en el coche, que es una costumbre que se ha perdido y no me gusta, tendría que volver. Si haces lo de poner el nombre en el coche, pones tu pegatina debajo, mola mucho, ¿eh? ¿El nombre en el coche ya no se pone? No, yo creo que no lo lleva nadie ya, el nombre en el coche. Ah, vale, verdad. Bueno, no sé si lo lleva en chiquitito. Creo no, es verdad, no, cierto, cierto. Yo creo que ya hace muchísimo tiempo que no. Lo llevan en el mono, ya está. En el mono sí, en el mono sí. Sí, sí. Pero en el es verdad, lo mítico de llevarlo, sí, sí, es verdad. Sí, en el reposacabezas, ¿no? Bueno, como en el lateral. O como en el McLaren aquel de 2005, ¿no? En el lateral entero se molaba mucho el de Kimi. ¡Guau, ya ves, Kimi! Kimi, eso está muy guapo, tío. Claro, porque, pero eso es porque ahora ya las marcas me gustáis. Sí, no, dentro del cockpit lo llevan algunos pilotos, pero dentro del cockpit no se ve. O sea, lo que mola es fuera. Tío, pero está muy guapo, ¿eh? Lo de donde la toma de aire ahí arriba. Guau, tío. En el halo ponían su Instagram, sí, bueno, ya. Los de Fórmula 2 ponían su Instagram y tal, un poco cutre, la verdad. En Fórmula 1 yo creo que ninguno lleva el Instagram. En Fórmula 1 llevan todos algún patrocinador gordo. Pero en Fórmula 2 sí llevan todos el Instagram, el TikTok. ¿En el 18 McLaren Fernando llevó el Instagram en el halo? Me lo estoy inventando. No, ¿verdad? Solían llevar marcas. Creo que en 2018 llevan la de Marrón. No, Marrón Bomboy era. Marcas me gustáis. Dice, marcas, ¿no? Me gustáis, ponía. Ponía así. No sé. ¿Llevaba Kimua en el halo? ¿Kimua? Puede ser. No, yo creo que en el halo no, ¿eh? Kimua en el halo no me suena. Kimua estaba en el alerón trasero. En F1 Alpine pone su Instagram. Sí, pero el del equipo. Es que en Fórmula 2 es gracioso porque algunos llevan su usuario. Claro, el del piloto, ¿no? Pero bueno. Pero sí, que yo que sé, igual para rascar algún partner, tío. A lo mejor sin Mazepin. Oye, es verdad que generó mucha polémica y la imagen de Mazepin a muchas marcas no les molaría para asociarse. A lo mejor ahora juntan varias marcas chiquititas en comparación con Uralkali. A ver, y se hacen un algo. Yo no creo que lleguen a suplir lo que daba Uralkali, pero. No. Claro, pero si te vale para subsistir, bueno. Esa es la clave, ¿no? Que te dé para subsistir. Como genera en la vida, Javier. Si al final no, con subsistir, claro. Sí, muchas veces. Igual que nosotros aquí, con estas marcas que están tan bonitas por aquí. Son las marcas, sí. Pero ya sabes que ya no queremos marcas. O sea que ya. Ya no queremos. Marcas, ya no nos gustáis. Ahora solamente quiero la suscripción de la gente. Y el cariño del público, ¿no? Y la sonrisa de los niños. 5 minutos más tarde llega un correo de una marca y Fons. ¡Ey! Me encantas. La sonrisa de los niños por la calle es lo único que busco, Javier, con este contenido, la verdad. ¿Qué tío, Tío, todavía hay gente diciendo Villeneuve y Gil que sí, vale, que. Joder, por favor, para allá. La madre que ahora es cuando nos enteramos que el directo va con 5 minutos de retraso. Tío, igual. Sería increíble, ¿eh? Oye, ¿sabéis lo de Haas que se le ha roto el avión? ¿Habéis hablado ya de la dupla de Schumacher y Fittipaldi? Exacto. Claro, tío. Si es verdad lo que decís, que Alex Albon no está rindiendo bien. ¡Hostia! Durísimo, Retardo de 2 años. Eso ya muy viejo. No, es que lo de Albon, escúchame, lo de Albon ya hace 2 años, Pero ya vuelve este año, a ver. Vuelve este año. Ya, pero sabes que no va a ser lo mismo, lo sabes muy bien. Ya vuelve, mira qué grande cojón Moreno. Uno de los mejores nombres de mi comunidad. Escucha, lo de Albon, o sea, la sección de Albon que teníamos en su momento, ¿te acuerdas? Hey. Cuando estaba en Red Bull era un poco de meme, ¿no? Sí, es sí, que sí. Han pasado 2 años de eso. Es que el bólido está avanzando, Sí. Se hace mayor el bólido. Nos hacemos mayores, Javier. En fin. Pero la sección de Albon no va a volver igual que era. No, porque este año va a ser bueno, de verdad. Este año va a ser bueno, efectivamente. Yo este año voy muy a saco con Albon, Yo también. Qué feo es el Williams, la madre que me parió. En formas, o sea, hay que decir. ¡No! La livery me gusta, pero en formas es feísimo el Williams. Ah, pues a mí no me parece. Parece que le han metido 4 martillazos para acabar, tiene bollos. Es espectacular. Que va. Me encanta. Que va, hombre. Me encanta. Me encanta. Yo, sí. O sea, me encanta. ¡Ah! Un tema. ¿Qué ha pasado? ¿Se te ha olvidado algo en el guión? No, al revés, me ha recordado Zetka F1, un tema. ¿Cuánto creéis que tardará en solucionar el porpoising? Si es que llegan a solucionarlo. Hoy he leído. Ah, coño, es verdad. Que iba a haber reunioncita de urgencia en la Fórmula 1. Eso, a lo mejor hasta meten alguna reglamentación, ¿no? Incluso a eso voy. Hoy he leído que se va a hacer que igual aumentan 3 kilos el límite del peso para que los equipos hagan algo para evitar esto. ¿Vale? Porque dicen que es que provoca mareos en pilotos incluso. O sea, que hay pilotos que lo están pasando mal. Tiene que ser bastante. No, y que yo creo que hay curvas, tío. Es que a lo mejor llegas a Orrus y vuelas si vas haciendo eso. O sea, quiero decir, es que no puede ir el coche haciendo así, ¿vale? Si subes en una curva rápida o tal. Orrus, poca broma, que es una curva que tenemos ganas de ver este año, ¿eh? Porque la han cambiado. La han remodelado, ¿lo has visto? Claro que lo he visto.
Creo que le han metido un piano interior un poco más alto, ¿vale? Para que sea con más una banana, para que efectivamente despeguen ya del toro. La banana no la he visto. Le he visto que tiene forma un poquito alta, pero la banana no la he visto. Puede ser que, me, que se no, me ha está abajo, creo. ¿Sí? Ah, pues está muy bien pensado. Ah, pues no lo sé. Tengo que comprobarlo, no estoy seguro. O sea, yo he visto que lo que era el piano interior, que era un piano liso, ahora es como un piano un poquito tal, que viene súper bien, la verdad, para despegar, va de puta madre. Sí, viene, porque además como están faltando pensando despegues en esa curva, vamos a ver claro. Si... Vamos a yo ver pensaba, si... pero yo cuando he visto el cambio, yo pensaba que iba a ser un cambio más tocho, Porque, es un cambio a nivel de escapatorias. O sea, lo que se hace es aumentar un poco más todavía la parte del interior, pero yo lo veo ya, pero absurdo. Cuando se anunció en su momento y se ponían fotos de la cual era la idea y tal, yo pensé, joder, vaya cambio. Como que iba a ser una curva. Yo creo que es un cambio más que para el circuito, para las gradas. O sea, creo que querían tirar una casa que había por ahí o algo, si no me equivoco. Y la mítica casa esa que estaba arriba, sí. ¿No? Esa casa creo que la querían tirar para hacer más gradas. Entonces, digamos que la obra ha sido más por eso que por el trazado en sí, creo. Ah, pues yo pensaba que era tema de seguridad de... Hombre, querían hacerlo un poquito más lenta, querían que no se hiciera a fondo. Claro, pero yo creo que estás a fondo, Hemos tenido yo también, es que cuando he visto la foto, a ver, no lo sé, pero cuando he visto la foto he pensado pensaba que iba a cambiar más. Ya. Pero no. No, lo que pasa, Orrus es que últimamente está dando sustos, con sobre todo a la salida de Orrus, tío. Y tanto, sí, la parte de... Porque claro, sobre todo en la vuelta 1, que es cuando vienen todos los coches detrás, porque uno se queda ahí vendido, tío. Como tenga algún problema alguien arriba, se queda vendido. Ya va siendo hora de meter una puta Tech Pro. Ahí. También. Más que reforma, claro. Meter una puta Tech Pro ya. Pero ahí no hay, ¿en serio? No, no había, por eso. No hay. Porque dice claro. Bélgica que no tiene dinero para Tech Pro. Es que me cago en la puta, tío. Que son muy caras. No, es terrible. O sea, que luego decimos que cómo puede tener la Fórmula 1 la vergüenza de organizar un Gran Premio en Arabia Saudí, pero que luego permita a circuitos históricos no tener test pro, ¿sabes? Ya. Porque, no sé, porque Arabia Saudí será una mierda de país como un coco, estamos todos de acuerdo, pero mira, la pasta se la gastan en test pro, ¿vale? Sí, porque la tienen, también te digo. Que sí, pero que coño, que no es algo que sí, debería escatimar, sí. Estoy de acuerdo, sí. Que sí, probablemente la test pro no sea, a lo mejor no es lo más eficiente y tal, pero que la justificación que yo leí de Spa es que era muy caro. No que no fuera más seguro. Algo tienen que hacer ahí. Que puede ser que a lo mejor la Tech Pro no es lo más seguro, Ojo, que yo de estas cosas no entiendo. A lo mejor la Tech Pro en esa curva en concreto no es lo más seguro. Claro, es que pero yo por eso pensaba que la reforma que iban a hacer, pues habían analizado ellos qué es lo que había que hacer para evitar eso. Pero no parece, vamos, no lo sé. Pero en las fotos que se han enseñado hasta ahora no parece que hayan hecho algo que vaya a cambiar ese problemita que tenemos arriba. No. Veremos. A ver con los nuevos coches, que a lo mejor con los nuevos coches la antigua Rus no se podría hacer a fondo, no lo sé. Tampoco, evidentemente, no. Claro, bueno, es verdad, claro. Hay que ver cómo rinden los coches ahí, los nuevos, ¿cierto? No lo sabemos. Pero bueno, estas son tonterías que se le permiten a circuitos como Bélgica, A lo mejor en España, si no hubiera las medidas de seguridad tal y como son, no se corre, Que también. O sea, circuitos clásicos todavía tienen sus pequeños privilegios, ¿no? No olvidemos que Mónaco no paga canon, Bélgica. Y bueno, que Mónaco. La polla. Sí. O sea, al final Mónaco, aunque nos flipe, hay que tener en cuenta que va a su puta bola, ¿sabes? O sea, sí, no. Lo de Mónaco es de traca. Pero bueno. Es como accidente de Grosjean en Bahrein 2020, si las vallas son una... Pero que no voy a ponerme a hablar de lo que no sé, ¿vale? Yo no sé si las vallas del accidente de Bahrein de 2020 de Grosjean eran lo más seguro o no. Pero lo que se dijo en su momento es que era por falta de pasta, no por criterio de seguridad. Lo de Bélgica, dicen, ¿no? Claro, lo de Bélgica. Lo de Bahrein, no sé, lo desconozco. Pero bueno, sí, Mónaco va en otro mundo. Mónaco cumple. Mónaco es un circo, tío. O sea... Mónaco realmente, que se corra en Mónaco es una locura. O sea, yo creo que algún día se va a prohibir correr en Mónaco y me voy a cagar en Dios. Pero... Ya ves. O sea, el día que pase algo que esperemos que no pase. Porque es. A ver, es una locura, pero es nuestra locura. Sí. A ver, dentro de lo que cabe, no es... No es un circuito muy rápido. Ahí está la clave, yo creo. Esa es la cosa. Pero es verdad que hay curvas, la salida del túnel. La salida del túnel es top 3 curvas más peligrosas del año. Sobre todo por la valla que hay al fondo, que te la puedes comer en forma de té y te destroza. O sea, como tal, pero bueno. En fin. Me tengo muchas ganas, tío, de Mónaco. Ay, es que me gusta mucho. Me gusta mucho Javier Mónaco. A mí también, la verdad. O sea, a ti no te yo creo que no lo van a quitar porque al final es lo que decimos. Tiene. Mónaco no desaparece. Ahora, como pasa una desgracia, pues veremos. Que esperemos que no bueno, pase. Eso sería otra historia, pero.
Totalmente. Ese golpe sí, el golpe de Pérez, efectivamente. El golpe de Pérez fue tremendo, tío. Fue jodidísimo, sí, señor. Pero bueno. Mónaco es como Ferrari, no pueden desaparecer. Tío, claro, es que tampoco tienes mucho más espacio ahí para hacer cosas en la chicane, en el puerto. No puedes hacer mucho más. Hombre, puedes tapar toda esa zona, a lo mejor, pero yo creo que es más peligroso. Tienes que dejar la apertura. Pero bueno, no es verdad que Mónaco tampoco es un sitio donde haya habido accidentes especialmente graves en los últimos años. No, por eso digo que, a ver... Quitando ese, coño, de Pérez y tal, pero bueno. No lo quería agafar, pero he dicho, si ocurre algo grave, tal. Verdad, claro, cambiemos de tema, vaya a ser que... No vamos a agafar nada, mira, que después, no, en el bólido, no, que él dijiste, que tal. No, pero, no, por ejemplo, Arabia Saudí es mucho más peligroso, sin duda. Arabia Saudí, sí, sin duda. Es mucho más peligroso. Porque te ves baja velocidad de vértigo en prácticamente todo el circuito. Sí. Así que bueno. ¿Qué más nos queda de hablar? ¿De hablar? No, ¿qué es lo siguiente? ¿De hablar? ¿Jugar? Ay, no, ¿cantar? Hay un millón de... Ah, no, claro, que tú has hecho la broma de que queda después. Ya, te entiendo. Está gracioso hoy, Javier. ¿De qué? Oye, te iba a comentar algo, no me acuerdo qué, Pero alternativas al Gran Premio de Rusia en general. ¿Qué te mola, tío? A ver. ¿Pero eso no lo has comentado tampoco? No, yo creo que es que vamos muy despacio, Javier. A ver, bueno, está bien. Hay que ir despacito, hombre. Hay que ir con tranquilidad. Pues claro. A ver, las alternativas que son Nürburgring, Turquía y Portimao, ¿no? Malasia. Malasia, es verdad. Malasia está muy trollesita en Twitter. Yo lo siento, egoísmo por mi parte, Portimao. Pensaba que ibas a decir Jerez, que dijo Juan Marín que está hecho eso ya. Ah, pero eso lo hablamos ya el otro día, ¿no? Está hecho, ¿no? Ya, Javier. Sí. O sea, está ya. Era la siguiente alternativa, va a ser oficial. Si no, era la primera. No, pero esto lo comentamos el otro día, ¿no? ¿Te juraría? Sí. Creo que oficial es mañana. Yo lo puse a parir aquí, ¿no? En el pasado bolido. Y yo lo he puesto a parir en el último vídeo también. Vale, claro. yo decía, a ver... Lo que comentábamos el otro día, tú vendes tu moto, sí. Después se ve que era mentira y aquí te vas impune, ¿no? No era Juanma Marín. Ah, sí, era Juan Marín, sí. Yo creo que van a ser lo de Jerez no tiene pinta. Lo de Jerez requiere una reforma en el circuito, sí, que mientras no se haga, claro. No sea, claro. Yo creo que va a estar entre Malasia, Turquía y Sepang. Y Malasia, pero Turquía, no, y Portugal. Malasia, Turquía y Portugal. Perdón. Yo Alemania no lo veo. Me gustaría muchísimo, Alemania, pero no lo veo porque no está sonando nada y creo que esta gente no quiere poner nada de pasta. Y al final, Hockenheim y Nürburgring, gustándome muchísimo ambos. A mí me encantan los dos, por supuesto. Soy más Team Hockenheim que Team Nürburgring. Yo también. Vale. Creo que va a estar entre uno de estos tres. Y creo que va a ser, por movidas logísticas, si tiene un poquito de conocimiento, Malasia o Turquía. Antes que Portimao. O sea, que a mí me gustaría. A mí, por orden, mi orden sería Malasia, Turquía, Portimao. De gusto. Por egoísmo, igual te entiendo lo de Portimao. Pero por gusto de circuito sería ese. Y creo que Malasia. O sea, la movida es que es el Gran Premio de Italia. Y luego pasan dos semanas. Y a la semana siguiente. ¿Te has olvidado ya de la maravilla que era Portimao, tío? Me gusta más Malasia y Turquía. No, a ver, Malasia me encanta a mí también. Turquía, a ver, cuidado. Ahí ya no estoy tan claro, A mí es que Portimao no me termina de entrar. Tú vete al Bólidos de Portimao. Vete al Bólidos de Portimao. Dije y lo me cuentas. No. Vete al Bólidos del primer Portimao. Ya, bueno, que porque se puso 6 primero y nos volvimos todos locos aquí. Pero que no. Ah. No, pero da igual. Ah. Carreras divertidas ha dado Sochi, cabrón. No veo a nadie llorando. ¿Cómo? Carreras divertidas ha dado Sochi y no veo a nadie llorando. Pero es que yo no digo que fuese divertida. Tú hablas de la espectacularidad que daba el circuito. Me acuerdo perfectamente. Mira, qué desgraciado el tío este, ¿eh? Ah, que no digo que esté mal, que me gusta. O sea, hay que decir que me gusta, pero me gustan más los otros tres. Me gustan más los otros tres. A mí no. A mí, Malasia te lo podría comprar. Turquía no me gusta más que Portimao. Ni de coña. Pero bueno, de todos, preferiría. O sea, si hubiera una posibilidad, Hockenheim. Si hubiera una posibilidad. Pero no la hay. Turquía, me gustaría ver tu opinión si la carrera de los últimos dos años. Que es que han tenido Turquía las dos. Es una pole Lance Stroll. Claro, pero es que hemos tenido dos años de agüita, de locura. Pero si tú miras el tramo. No llovió en Turquía, ¿no? Ah, sí, llovió con Botas. ¿Cómo que no llovió? ¡Botas! ¡Qué ganó! ¿Cómo que no llovió? Bueno, sobre Botas, Fue exhibición de Botas. La última victoria, ¿no? Bajo el agua. Ya no hubo más. ¿La última? La última victoria. Ah, no, ¿Monza fue después? Monza no, pero Monza fue la carrera sprint. La que... No, pero él ganó la sprint. Sí.
Y después le la única temporada del año fue, de hecho, sí, sí, sí. Y para esto es la mejor carrera de botas. Sí, carrerón sí. De botas, no, esa fue espectacular. No, el Gran Premio de Italia también fue una puta exhibición de botas. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que porque ganó la sprint, le echaron para atrás por la sanción de cambio de motor. Y quedó tercero, ¿no? Y el tío remontó como un auténtico bicho. Llegó a quedar tercero, sí, ¿no? No sé, sí creo que era tercero. O sea, dos carreras fueron espectaculares de botas. Sí, sí. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, que yo, por egoísmo, por timado. Pero si metes Malasia, también te digo que me contento también, ¿eh? O sea. Sí, 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 sí. O sea. Lo de egoísmo, por cierto, pues alguien no lo sabe. Lo digo yo lo de Malasia le doy muchas opciones. Le doy muchas opciones por lo tontísimos que han estado por Twitter. No sé si lo has visto, que has puesto como. Sí, sí, lo he visto. Emojis de se vienen cositas, más o menos. Que si nos gustan más las motos que los coches, ¿qué tal? Sí. Me gustaría bastante. Sí, sí, no. Han estado juguetones en Twitter, sí. Y me gustaría bastante. Yo pero no creo que metan ninguno. Sí, van a meter. Malasia, tío, Malasia, la cosa es que lleva tiempo estando fuera, ¿no? Desde el 17, si no me equivoco. El 17 fue el último año de Malasia. Pero yo creo que se van a meter. Porque, o sea, yo creo que los equipos firmarían, ya está, 22 carreras de puta madre. Pero siendo tan pronto, Liberty va a querer meter otra carrera e ir a por la playa. Claro, es que no es que les pille dos semanas antes, claro, o tal. Si esto pasa en julio, pues mira, igual nos lo fumamos y ya está, porque era en septiembre. Pero siendo ahora, le buscan sustituto fijísimo. Sí. Fijísimo, fijísimo. Ya hemos hablado de Haas, chat. Ya hemos hablado de lo de Haas. Nah, yo si es por timado voy volando. Bueno, vas en coche. Voy en coche. Claro, es decir, con tu carnet. Bueno, con mi carnet, efectivamente. Tu carnet de conducir. Le hago una foto y te lo mando. Claro. Y te lo imprimes y te lo pones ahí detrás y lo interiorizas. Ay, podríamos. La cosa, o sea, ¿tú a cuánto estás de Portimao en coche? ¿Portimao cuánto estoy? 500 kilómetros a lo mejor, ¿no? Igual podemos quedar ahí. Y es que lo tengo a 3 horas, es que es muy hardcore, ¿eh? No, ya más. Claro, tú un poquito más. Yo lo tendré más, pero podemos ir a Portimao y echar ahí un bolido asado y su surgisión. Bolidos en mitad de la carrera, ¿no? En mitad de la carrera. Como en el circuito Ibai. Como el circuito, efectivamente. Uy, ¿qué habrá sido? Ibai, vete, que vamos a hacer un bolidos. Ibai, vente. Vente, Ibai. No, vete. Decías tú que se fuera. Ahora se viene y nos presenta. Ahora se viene, claro. Pero ahora no estás ocultándome nada. Ahora estás hablando. Ahora estoy hablando de verdad. Tranquilo, sosegado y sin. Ahora no busco cambiar de tema en este momento. O podría ser que Ibai acaba de imaginar un nuevo evento, te ha invitado hoy y estoy volviendo y tú me estás mintiendo otra vez. Esto sería ultra épico. Ha pasado. Y podrías estar poniendo una cara ahora mismo que no sabes ni. Pero no, no es el caso. Voy a la velada a hacerle una cara nueva a F1 a hostias. ¡Hostias! Sería increíble. Va a ser. Sería increíble. Va a ser la polla eso. Sería increíble. Va a ser la polla. Fuera coña. A ver cuál meten. Yo quiero que metan uno, ya que están con 23 carreras, que las hagan, tío. Si es uno de esos tres, claro que quiero que lo metan. Sí, también, sí. No sé si te pasa a ti, Javier, que ya siendo 23 carreras en el año, en general no echo de menos ningún circuito. O sea, me refiero, me gustaría Hockenheim, vale, un poquito, quizás sería el que más echaré de menos. Pero realmente, de las 23 carreras que hay ahora, es que estoy contento con más o menos todas. A ver, quiero decir. Yo sí que Alemania me falta, Vale, sí, pero ya está. O sea, aparte de Alemania, ¿qué circuito tienes tú? Claro. Aparte de Alemania. Un Fuji estaba chulo, vale. Pero. Sí, no sé. China a mí me gustaba. Pero realmente. Tampoco diría que es China. A ver, Malasia, joder. Sí. O sea, quiero decir, que alguno vale. Queda, ¿no? Pero que no es como hace 5 años que decíamos, joder, ¿dónde está Imola? ¿Dónde está, sabes? Claro, porque ahora hemos metido. Es que tenemos 23 ahora, hemos metido mucho de lo que faltaba. Claro. Al final hay un poco de todo. Sí, China en principio vuelve el año que viene. De hecho, ya habían firmado, ¿no? Como 10 años más a partir del año que viene con China. Hostia, y Qatar también, ¿no? Qatar había firmado también, ¿no? Qatar también, sí, sí. Yo creo que aprovechando que ya no hay COVID, porque como ahora ya hay invasión de Ucrania nada más, ya no hay COVID. Chavales, tío. Ya se ha acabado. Pues ya aprovechando eso, pueden ir entrando. ¿Cómo nos buscamos los problemas solitos nosotros? Es que somos tontísimos. Casi, tío. Que prefería el COVID, Javier, ¿eh? Si me das a... si me das a elegir, yo que sé, el COVID no tenía bombas nucleares, ¿sabes? Pero bueno. Y no estaba loco. No estaba loco. Ay, osito.
China muy malo, ¿qué dicen, Nancla? Está bien, China. No, no, a mí me gusta. A mí me gusta China. A mí China tampoco me... Solamente flipa, el primer sector de China me flipa. Reconozco que soy un enamorado del primer sector. Yo cuando lo quitaron, dije... A ver, no me importa. Sinceramente. No, en serio. China nunca ha sido... O sea, no, Malasia me tocó más los huevos. Malasia para mí es mejor que China también. Sí. Estoy de acuerdo. Pero me gusta China, tío. A ver, que no es que no me gustara, pero es verdad que si me lo quitas, no me quita el sueño. O sea, que decir, en este calendario entraba antes China, todos nos entraba antes que... bueno, es que Arabia Saudí me gustó, me jode decir. Arabia Saudí me gustó. Es que me gustó, ¿eh? Me jode reconocerlo. Es de estas cosas que no me gusta reconocer, pero es que... A mí no. A ver... Ojo, no voy a ser... mentiría si digo que me parece una putísima mierda, ¿no? Pero tampoco me gustó, joder. Yo diría que me... Yo no sé si fue porque coincidió que la carrera fue muy divertida tal, pero en general me gustó. A ver, la carrera tuvo, claro, tuvo la polémica del año, casi. Hostia, ¿te acuerdas de aquel bólido, tío? Buah, ese bólido. Es que te tocó a ti, claro. Como todo lo bueno. ¿Me tocó a mí? No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo si te tocó a ti. No me acuerdo. ¿Cuánto duró? 2 horas, ¿no? 2 horas y 30, creo, algo así. Esto es increíble, tío. Espectacular. 2 horas y pico. Vamos, fue espectacular. Y además, ese fue el anterior al último... Al de cierre del mundial, que sí. También fue tocho. O sea, fue un final de campeonato y de bólidos increíble, sí. Tío. Sí. No se parecen tanto a Malasia y China, ¿eh? O sea, se dan un aire, pero Malasia a mí me gusta un poquito. A mí no me lo parece. Hombre, un airecillo se dan. Se nota la mano de Tilke en los dos, pero. Hombre, sí, pero vamos, Tilke también hace, yo qué sé, va a Azerbaiyán, ¿no? Sí. Y no tiene nada que ver. Sí, y no, hecho, o sea, que Arabia es peligroso como su puta madre. La reforma es muy peligroso. La reforma del Red Bull Ring la hizo Tilke, ¿tú lo sabes eso? Y la hizo muy bien, si me preguntas a mí. Y la hizo de puta madre, está increíble eso. La hizo. Al final, cuando haces tantos circuitos, es que los tienes que hacer buenos y malos. Ah, claro, algunos sin querer te sale bien, claro. No se puede. Ir a todo con todo a tope. Pero. Que metas la senda arcoíris del Mario Kart. Sí, sí, estaría bien. Va, circuito Mercedes, ¿eh? No, pero en serio, o sea, yo echar de menos, he hecho Hockenheim, realmente. Es uno que me gustaría fijo en el calendario. Pero es que el resto, más o menos. No sé. No, sí, es lo que te digo, es que han metido casi todo ya, tío, que no nos queda nada fuera. Sí. Malasia, yo metería Malasia y Hockenheim y quitaría a lo mejor... Hombre, yo por Malasia y Hockenheim te quito Arabia Saudí y te quito... Claro, Rusia, Francia... Bueno, fuera. Rusia ya está fuera. Te quitaría Francia, bueno, y Arabia Saudí, Francia, y te metería Hockenheim y probablemente Fuji, y sería mi calendario. Sería... Miami tengo curiosidad por verlo. Pero además, Miami creo que nos va a gustar más que la carrera, nos va a gustar más la que van a montar. Ya, va a ser tipo Estados Unidos, ¿no? Va a ser una mini Super Bowl. O sea, va a ser el experimento de Liberty Media de buscar la Super Bowl de la Fórmula 1. Totalmente, lo digo. O sea, no descarto que como ya no bandera roja, no salga Taylor Swift a marcarse tremenda rumbita en el centro de la pista, ¿eh? O sea, lo veo capaces de aprovechar la bandera roja. Yo Miami todavía no he visto el trazado, tío. Pues eso, no lo mires. Es una puta mierda, ¿no? No ilusiona mucho el trazado, pero creo que va a ser muy divertido. Me gustaría verlo en Assetto, a ver si le echo un ojo. No, o sea, quiero decir, no sé cómo será luego en pista, pero va a ser similar. O sea, no va a ser especialmente espectacular, pero tengo muchas ganas de que explote mucho el producto ahí. Tengo curiosidad. Ya, sí, que hagan show. Sí, que hagan un poquito de show, porque creo que es bueno, vaya, para la categoría. Y yo quiero ver... Mira que está muy bien el protocolo de la Fórmula 1 en general, pero todavía se le puede añadir más show, tío, a las presentaciones. Pueden hacerlo un poquito más... ¡Hombre! Un poquito más tocho. Sí, sin duda. Así que veremos ese gran premio de Miami. Pero vaya que... Igual me lo cargaba ya y te metía a Hockenheim también, ¿eh? Que le por culo al show. No, yo que lo metía, vamos, de Hockenheim cabeza, tiene que tío. Estar, tío. Pero no sé, tío, es flipante que en Alemania... Allá tampoco hay versión en Fórmula 1, con Mercedes arrasando todo este tiempo. Ya, Michael Schumacher, Vettel, hasta hace 4 días. El Rosberg hasta cuando... El hijo de Michael. Es que la madre. Y no meten un pavo, ¿eh? O sea, tiene que ser el gobierno alemán, ¿no? Yo qué sé. ¿Sabes que en Gran Turismo aparece como marcas Mercedes y AMG por separado? Es que son marcas distintas. Claro, pero que me hace gracia porque en GT Sport no ocurría... Y me recordó a esa separación que se está dando en Fórmula 1. Es que cada vez está más separado. Lo que te comenté el otro día, que en el perfil de Mercedes de Twitter ya no pone la estrella solo. La estrella y AMG. Ya pone AMG, sí. Están cada vez más separados, eso, tío.
AMG es realmente el apartado deportivo de Mercedes. O sea, yo ahí estoy un poco más perdido. O sea, ahí me pillas. Pero sí, creo que son los, los deportivos de Mercedes son AMGs, creo, sí. Es la parte deportiva de Mercedes, sí, sí. Como la de Alpine de Renault. O sea, al final es un poco... Algo, sí, efectivamente, sería algo parecido. Algo así, algo así. Pero bueno, en fin, ¿qué más? Hoy anunciaba algo en la F1 con Frontier. ¡Es verdad! ¿Cómo? A ti te molan los juegos de gestión de cositas de Fórmula 1 y tal, ¿no? Los hostia, sí, sí, sí. ¿Qué dices? ¿Has anunciado algo? Frontier iba a anunciar algo. Que Frontier es una empresa de juegos de este estilo. Pero no iba lo iba a anunciar algo con la Fórmula 1, sí, sí. ¡Hostias! Cuidado que vengo arriba, ¿eh? Es que es verdad que lo he dicho por el chat. Y un F1 Manager o algo así, a mí es que me la sudan esos juegos. ¡Hostias! Bueno, pues yo me vengo arriba, ¿eh? Espérate, voy a buscarlo. No sé, te conozco. Te gusta más que el Mass Effect incluso. Pero... ¡Hostia! Es complicado, ¿eh? Mira que el Mass Effect me parece de joyita. Pero sí, algo así van a hacer. A ver si lo juegas algún día. Era lunes el anuncio, decían, de Frontier. Pero no, es sí. Que son juegos de estrategia, a mí me da igual. Yo los juegos de coche tengo que manejar el coche. Ya va mi paleto. Ya te conozco, ya te conozco ya a ti. Yo si no manejo el coche. Un niño buscando su jueguito, mira, qué feliz. No, es que he puesto en Google, pero no había nada, No hay, pues Frontier F1, bueno. A ver, en Twitter, si te ha pasado algo, tiene que estar en Twitter. Un juego así le gusta más a Javier que una carrera de Moto 3. Sí, vete, en realidad, sí, pon sí. Frontier F1 y te saldrá por sí, ahí. Sí, no, es lo que he puesto en Twitter. Pone lunes. Hoy el lunes. A las 5 o a las 6 lo anuncian. Frontier. Han puesto Monday, o sea. Oye, si sale a las 5 lo vemos en directo. Hay vídeo en directo, lo vemos en directo. Lo cubrimos no, con nuestra escena. Es que no pone horario, ¿No? A ver. ¿Qué pone, Javier? Léenos, ilumínanos. No. Ellos pusieron un tuit el 4 de marzo y pusieron un semáforo en plan de Fórmula 1, rojo, con los circulitos tal. Y pusieron lunes, punto suspensivo. Pero no pone. Y una M, tío. Aparece una puta M de manager. Hostia, Fons, tío. Hostia, ¿cómo la reconoció la M, Javier? Hostia, vengo arriba, tío. No, es que no había visto ni la foto. Estoy buscando horario, tío. Te he hecho feliz. Yo estoy aquí para hacerte feliz, Javier. Nah, pero no pone horario, lo siento. Ya lo siento. La verdad que es una putada esto. Es una cosa dramática. Te pregunta por la moto, Javier, creo. Por aquí, voy a seguir. Hostia. Dios, o sea, pasé tan olímpicamente. O sea. Ayer estaba la tele, o sea, ya es que paso hasta del meme, tío. O sea, paso olímpicamente del meme. Ayer estaba mi tele, todo el mundo hablando de... Tío, se ha caído Marco, no sé. Bueno, no sé quién se ha caído, no sé. Bueno, no sé qué. Yo estaba, tío, mire, es que me la suda a tal punto. Yo es que, bueno, yo comí ayer, fuera, imagínate. Yo ayer estaba en el trabajo, entonces no pude verlo. Pero en un momento con la tele de fondo, estaba en las motos. O sea, de repente estaba haciendo zapping, un compañero. Y pasó por las motos y dije, ni pares, busca otra cosa. Y pusimos los Simpsons. O sea, es que, tío, ya lo siento, pero... Hice la broma de, ¡guau, cacharracos! ¡Ponéis los cacharracos! ¡Mi, mi, 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 mi! Pero... Nada, ni de coña. Quería ver los Simpsons. Es que pasé olímpico. Mira que... Hay alguna vez que cuando no había Fórmula 1, me ponía a verlo y digo, bueno, tal. No, ayer ni eso, tío. Ayer me fui a comer hasta fuera. Es que estaba fuera, no estaba ni en casa, tío. Pasé tan olímpicamente de esa mierda. Sí. Vaya falta de respeto, por cierto, a las motos. Que seguro que son la polla, que nadie que son la polla. Aquí, yo que nadie se enfada aquí porque Javi y yo estamos con la broma, pero yo qué sé, no nos gusta tampoco. Claro, no, yo, coño, yo alguna vez he visto alguna carrera y es verdad que es coño, que tiene un montón de acción, tal, está, pero que a mí no me llama, lo siento. Ya lo siento. Y pues nada, Javier, tú este año full IndyCar, imagino. Al final lo que te queda. Yo siempre full, sí. El otro día hice otra referencia a la IndyCar en mi directo de Gran Turismo. ¿Qué hiciste? Claro, que los doblados no se apartan. Y en Gran Turismo hay muchas pruebas que parece que son esquivar coches. Y hice la referencia de, mira, si es que parecen doblados de IndyCar, tío. Claro, es que esto pasa mucho en la categoría reina de motorsport norteamericano, ¿no? Y tuvo un poquito... Efectivamente. Nah, estoy on fire. Muchas gracias, Ramal, por los 7 vs 2. He visto más carreras de IndyCar. Bueno, iba a decir que de motos. Vi muchas de niño. Nada, porque de motos sí, de motos he visto. Además, no, recientemente también he visto alguna. De IndyCar he visto creo que una. ¿En la que ganó Palou? ¿En la que ganó Palou? Sí, en la que ganó Palou. La mejor. Y dos de Indianapolis. La mejor carrera. La de Palou. Eso, sí. Oye, molaría mucho hacer un bólidos especial para la Indy 500. A ver, su carrilidad estuvo, a mí me da igual. Me refiero, viéndola. Hostia, durísimo, ¿eh? Molaría, ¿eh?
Pero vamos a ver, ¿eso pisa con algo importante? No, normalmente coincide. No sé si este año coincide con Mónaco otra vez. El año pasado y a las 2 o 3 horas es eso, ¿eh? El año pasado pisó con la final de la Champions. ¿Puedo estar? O hace 2 años, no me acuerdo. Hace 2 años coincidió con la final de la Champions y con mi cumpleaños. Vale, pues si pisa con la final de la Champions y está. ¿Y está qué? No, no lo voy a gafar. No lo voy a gafar. Por si acaso, no lo gafo. No, hoy estoy precavido con los gafes. No gafo nada. Muchas gracias, Fresh Souls. No, fuera de coña, no sé cuándo es este año la IndyCar, que alguien nos informe, por favor. Que alguien no. Es que podría buscarlo Javier en Google, pero no es de. Lo estoy buscando. Hostia, perdón. Mira, fecha, domingo 27. Eso no puede. Ah, no, perdona. No, pero esto es la Indy, coño. Estoy buscando Indianapolis. 500 millas de Indianapolis. Claro. 2022. Sí. 29 de mayo me dicen por aquí, pero falta la hora. Y si el 29 de mayo. Oye, la hora. ¿La hora se puede saber ya? No creo, ¿no? Claro, coño. A las 6 de la tarde suele ser hora española. La Indy es una competición completamente de paseo. Dicen la hora 3 días antes. El domingo 29 de mayo. Oye, tú sabes. A ver, estoy de coña, joder. que te lo tenga que decir ya, yo. Ya, me he hecho gracia. No pone hora, solo pone 29 de mayo. Vale, ¿y hay Gran Premio de Italia antes? A ver. No, Italia no puede ser. Emilia Romagna, dices. No, ok. Dicen por aquí, de Mónaco. Suele coincidir con el de Mónaco, siempre. 29 de mayo... Coincide con Mónaco. Mónaco. Sí. Mónaco, efectivamente. Hombre, pues si me da tiempo a hacer resumen... Entre que acabe la carrera de Mónaco y tal, podría estar gracioso. A ver, no sé. Podría estar gracioso. No seré yo el que me comprometa con la Indy, así te lo digo. La movida es como lo veríamos. ¿La Champions es el día de antes? Dicen por aquí, la Champions es el día antes. ¿Sí? Claro, la Champions. Ya no es en San Petersburgo. Por lo que sea. Ya, final Champions 2022. Mira, final sábado 28 de mayo. Juegan. ¿El Barça? Manchester City y Real Madrid. Lo pone aquí. La final de Champions directamente. City y Real Madrid. Sí, lo pone. Manchester City y Real Madrid. Nada, broma. Pone Manchester City y Paris Saint Germain. Hostia. Te ha salido mal el gracia ya está. Durísimo, ¿eh? Creo que se ha lesionado. Ya, me he dado cuenta tarde. Creo que lo ha bajado ya. Creo que se ha lesionado Mbappé. Claro, tienes suerte. Mañana. Se ha lesionado mañana, Mbappé. No, fuera coña, que lo he leído, en serio. Que se han tirado el lesionado de entrenamiento. No, ha leído mi prima, ha leído. Me cago en Sandio, Javier, que lo han puesto, coño. ¿Qué has puesto el qué? Que lo han puesto, coño, que se ha lesionado. Que lo he visto de verdad. Sí, se va a lesionar un día antes. Bueno, pues no se ha lesionado. Está el tío levantando pesas. Listísimo, Listísimo Mbappé, que se lesiona sin jugar. Porque creo que hasta descansó el otro día. Entrenando, Javier, la gente entrena ya. Y se lesiona. Se va a poner a apretar el día antes, ¿no? En el entrenamiento. Pero bueno, Javier, a mí no me di... O sea, habla con el médico del PSG, conmigo pasas, no lo pagues, O me pasas el enlace o no cuela. Que le han dado un golpe en el entrenamiento, mira, ¿sabes o no? Casi una patada dice por aquí. Coño, ¿estás haciendo chat? El chat está participando con tu troleo. ¿Qué han anunciado el F1 Manager? Dicen por aquí. Si nos pasas el vídeo, lo vemos. Sergio Ramos con Mbappé en el entrenamiento de esta semana. Es que en realidad Ramos sigue siendo el Madrid. Nah, pero es que ponen un vídeo de Ramos lesionando a Salah. Nah, es un poco humor negro esto. Pero no lo han anunciado todavía, ¿eh? ¡Hostia! Bueno. ¡Lo han anunciado! ¿El qué? ¿La lesión de Mbappé? ¡Lo han anunciado! No, la lesión de Mbappé no. Han anunciado el juego. Pásatelo, hombre, lo vemos. Pásatelo. Nah, pero que es un vídeo de un minuto, tío. No, que... Bueno, vale, pues ya está. ¿Cuándo sale eso? Que es un F1 manager. Mayo, o sea, perdón, mayo. 29 de mayo. Pues va a ser el juego de la Fórmula 1 de este año, porque he leído que el bueno... Verano. Pero he leído que el bueno, que el normal sale en septiembre, ¿no? O algo así. Este año. Uah, o sea, el Fórmula 1 2022. El normal puede atrasarse, tío. ¿Voy al trailer? Yo he leído eso. Hostia, qué bueno, tío. Pásatelo, Javier, no te vas al trailer tú solo. Pero que no lo podemos ver juntos, tío. ¿Cómo que no? Porque tú lo vas a ver en tu pantalla, pero... Yo, vale, te lo paso, venga, vale. Si lo digo, porque lo vea esta gente, hombre. Les enseñamos el... Pero no te lo puedo pasar por Discord, porque se te desencuadra a eso. A ver, que me meto yo en el... En el este... Que me lo han pasado por aquí la gente. Busca Frontier en Twitter, es fácil, tío. Sí, los tengo por aquí. A ver, que es un tráiler, no creo que nos pongan mucha información, en un minuto, ¿sabes? Sí. La que les pidamos. Y a la que se va a liar.
Hostia, Javi, que se va a poner. ¿Vas a dejar Motores por Manager ahora? ¿Te vas a ir con esto? Hombre, si, si esto lo sustituye, de puta madre, ¿eh? Hostia. 2014 Motores por Manager, cabrón. ¿2014 es? Pues los gráficos se ven como un juego de 2000. Sobrevive, sobrevive a base de mods. Mm. Que está bien, pero bueno. A ver, aquí está. Vamos a ver, gente. Es que ya que... ¡Ah! Me he equivocado. Me pasa siempre. Ya que hice yo esta escena... Hostia, ¿qué, es eso, qué mal sales en esta, tú? Hostia, durísimo, ¿eh? ¿Por qué sales por encima de esto? Espérate. Espera, espera. Bueno, a ver, la cosa es que puedo... podemos verlo, ¿no? Sí, pero espera, que tú sales por encima en esto. A ver, Discord. Y lo que pasa es que yo lo voy a ver con un pelín de retraso, ¿no? Seguramente. Sí, espera, que está... sales un poquito mal aquí. Es que digamos que no está muy bien hecha esta overlay, también te digo. O sea, no nos vamos a mentir. Bueno. Vale, se te ve un poco mal, pero... Bueno, tampoco... Ahí, vale. Se viene, se viene, se viene. A ver, que os lo pongo. Vamos a ver el... Yo voy con retraso un poquito entonces, ¿no? Porque tengo que ver tu directo. Sí, bueno, supongo, no sé. A ver. Nuevo jueguito de la Fórmula 1. Fórmula 1 Manager. Estamos de enhorabuena a los aficionados de la estrategia en la Fórmula 1. Y vamos bueno, a ver. La estrategia en general, que te suda tres kilos, ¿no? Te chupa tres kilos. Nada me gusta menos que pensar, Javier. Ya ves. A... Let's go. This is a sport like no other. Tío, parece Will Baston esto, ¿eh? Oye, no tiene volumen, ¿no? Sí. Yo no lo escucho. Countless no lo escucho yo, tío. Ah, no, claro, espérate. Ah, está bien, sí, sí, está bien. Ah. Es que me escucho doble, ¿no, tío? Mira, vamos a hacer una cosa, tío. Para que yo no me vuelva loco. Escucha, lo pongo sin volumen y ya está. No, 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 lo ponemos. Ponlo desde el principio y le damos al play los dos a la vez y ya está. Vale, venga, venga, ¿vale? Cuando tú digas, a la de tres. Venga, tres, dos, uno. Let's go. Dale, vámonos. Pone que el contenido puede ser inapropiado para niños, o sea que va a salir un pito. This is a sport like no other. Un deporte como ningún otro. Ya, los nombres de verdad, ¿eh? Planning and preparation have brought you here. You have tested, strategized, tuned to perfection. Yes. Madre. Your drivers and crew have practiced relentlessly. They are focused, synchronized. Ready for your lead. And from the moment the lights go out, the decisions you make, the risks you take. This is what gets your team to the podium. Do you have what it takes to win? Oh my god, es que tiene la licencia, me cago en mi vida. Bueno, señores. Hostia, que tiene la licencia, tío. Esto es muy docho, F1 Manager 2022, que lo añade ya a tu lista de deseados si quieres. Y con Fórmula 2 y Fórmula 3, Javier, tus competiciones. Oh, vamos. Con Fórmula 2 y Fórmula 3. Se celebra, bueno, tío. Bueno. Oye, madre mía. Lástima, verano, ¿no? Lástima que no pueda manejar el coche y me vaya a sudar la polla, pero... Ya, tío. Verano, ¿no? No he visto la fecha. A ver. Wishlist now, creo que en Steam sale ya la fecha. This summer, pone. Y ponía que this summer, sí, creo. Así que nada. Oye, fuera coña, ¿eh? A los que gustan este tipo de juegos. More. A ver, enhorabuena. More. Hostia, tío. Enhorabuena. Sí, sí. Y a Javi poniendo Twitch, sabes que están revolidos. Espectacular. Claro, pues nada. También te digo tú, Javi. O sea, cuando te gusta este tipo de cosas y tal, luego el modo mi equipo del Fórmula 1 2021, ¿no se te hace un poco lo mismo, pero peor? No, porque no tiene nada que ver. No tiene que ver. Vale. O sea, el modo de mi equipo, desgraciadamente, a ver. Yo creo que a mí la cosa esa de mezclar que seas el jefe y piloto al mismo tiempo, y es que no le encuentro sentido en 2022. Yeah. La verdad. Y al final es muy parecido ni con, al contradictorio. Ni con lo bien que te lo introduce Will Buxton. Joder, que te dice, madre mía, qué Buxton bien. Buxton se pasa, pero. Hostia. Ni con eso. Hostia. Nada, a ver, o sea, yo soy, por si acaso no lo habéis notado, soy más partidario de manejar el coche que no. Pero no, mola, no, que haya, mola que haya las dos opciones, o sea, mola mucho. Claro, a mí también me gusta manejar el coche, pero me gusta tener dos modos distintos. Sí, por eso, que mola mucho más. O sea, mola mucho tener las dos opciones, tío, ya está. Tienes el juego para una cosa, juego para jugar desde el móvil casi, porque esto supongo que lo podrás jugar desde el móvil. O sea, no he visto... Sí, consolas, a ver, pero... no, de hecho, Motorsport Manager tiene versión móvil. Claro, o sea, F1 Manager, yo creo que es un juego ideal para sacarlo en móvil por 10 euros, un único pago, o 15, ya está. Sí, no, perfecto. No sé lo que puede costar. Y después, pero... el que quiera jugarlo en PC, también lo puede jugar tranquilo bien, también. Está de puta madre. Para los FPS, ¿no? Que te vaya más fluido.
Pero no, bueno. Para hacer directos, evidentemente, es mucho más cómodo también. De PC. Para hacerlo desde el móvil. Sí. Yo, con lo mal que se me da manejar el coche, no, si a mí se me da mal, pero es que gestionarlo se me da peor. De hecho, yo siempre en los juegos de Fórmula 1 intento saltarme las partes de gestionar lo más mínimo y quiero correr y ya. Ya, sí, a ti. Voy como un chico. Sí, sí, sí. No, pero coño, claro, para eso está el modo trayectoria. Yo siempre totalmente, lo he dicho. Totalmente. Y a veces ni eso. Prefiero cogerme directamente un piloto hecho ya y hacer un campeonato normal. Tú mejora. Digo, no me metas texto. Quita mucho texto. Claro, tú no quieres hacer algo, nada, yo daba a correr, sí, sí. Y arrancar a correr y ya está. Efectivamente. Por ahora no está confirmado en móvil, joder, pues es un juego muy de móvil. O sea. A ver, acaba de anunciarse, tampoco sé si. ¿Sabes? Sí, pero este. O para Switch, por lo menos. Este juego lo tiene que sacar en Switch. Por lo menos. Drive Every Decision. ¡Wow! Suena maravilloso. Hostia, tío. Quiero esta puta mierda. Y sale para Steam, Epic Games, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One. O sea, no sale para Switch. No sale para Switch. Hostia, Paco, ¿soy la única persona que tiene dos dedos de frente en el mundo del videojuego o qué? ¿A quién hay que contactar para que me den esto a mí? Oye, ¡marcas! Pues la coña. Escucha, cuando quieran hacer marketing te contactarán, perro. Escucha, Frontier, me gustáis. Frontier, ponle, Frontier, me gustáis. Pongo un tweet, Frontier, me gustáis. Sí, sí, sí. Le acabo de dar el follow, O sea, me vengo arriba. Oye, fuera de coña, tío. Yo a este juego le voy a dar caña en Twitch. Sí, hombre, esto para ti es contenido. ¿Qué tal el Gran Turismo 7, tú? Buah, a ver, a mí, te digo la verdad. Venga. A mí me gusta mucho Gran Turismo. Pero lo que le falta es lo que fallaba en GT4. Bueno, y el modo Sport, que no lo he probado, que tiene una cosa que telita. Pero, tío, en el modo campaña, que está, bueno, que ha vuelto las licencias y estas cosas, ¿te acuerdas, no? De anteriores GT. Tío, las carreras con la IA es la... La IA es la mierda. Entonces, le falta eso para tener un modo campaña brutal. O sea, sigue siendo... Sí, es verdad que yo juego muy poco a los Gran Turismo, ¿eh? Pero lo poco que juego, es verdad que la IA es un poco... La IA, tío. No compite mucho, ¿no? Si no recuerdo mal, se te aparta. No, es que no compite, es que te ponen... siempre te ponen saliendo el último. Sí. En carreras cortitas. Y tú tienes que ir a llegar hasta el primero. Que a lo mejor te saca 10 segundos y no bajas... Tú no remontas. Tú lo que haces es esquivar coches. Como bien apuntado en el chat. Esquivar coches. Entonces, tío, pierde gracia porque es una pena. Porque el tema de licencias mola mucho. A mí, joder. Y siempre ha sido un sello de Gran Turismo que está súper bien. Pero es verdad que lo de la IA... para mí es lo que es el gran fallo. Y después... Al final quieren que te vayas al online a jugar. O sea, ya, pero ¿sabes qué pasa? Porque han recuperado también una cosa que molaba un montón del tema de modificar los coches, tunearlos y tal, que era una cosa que, bueno, me flipaba en los anteriores, en los de The Play 2 y tal. Y vamos, aquí también me va a flipar. Lo que pasa es que, tío, el modo Sport, que es el modo online, que era donde en GT Sport la gente se metía para hacer sus carreras diarias, todos en igualdad de condiciones y tal, ¿no? Porque los coches se equilibraban. Ahora han metido que puedes entrar con tu coche tuneado, tío. ¿Qué está pasando? Pero será otra liga. No será la misma. Habrá una en la que no puedes entrar con coches tuneados, ¿no? El modo Sport, de momento, tiene la configuración abierta. La gracia del modo Sport era que todo el mundo entraba y tú podías entrar, hacer tus carreritas diarias sin que nadie estuviese cheto, ¿no? Porque después había en las salas abiertas, pues podías poner tus configuraciones y tal. Pero aquí, claro, coges un coche y le puedes meter un montón de mejoras, de modificaciones. Pero eso es un bug importante, ¿no? Eso es un cheto. Claro, ahora, la gente que está corriendo online, que yo todavía no lo he podido probar porque aún no lo he desbloqueado, pero la gente que está jugando online está flipando porque hay unas diferencias enormes. Que no son precisamente por el nivel del piloto, sino porque el coche va ultra cheto, tío. La gente está diciendo, esto lo tienen que cambiar ya. Tienen que poner setup fijo o al menos poner... alguna opción en la que... Claro, una opción de general de coche estado o una opción de normal, de gente con el coche estándar. Exacto. Joder. Yo creo que eso es urgente que lo corrijan porque puede arruinar la experiencia del online. A mí la conducción me encanta, tío. O sea, es más desafiante que la del año pasado, hay que ser un poquito más fino. Pero es que a mí las físicas del Gran Turismo me gustan. Que no será iRacing, ok. Yo me lo paso muy bien jugando a Gran Turismo. Además, como tengo la base y el aro del oficial de Gran Turismo, yo sí. No sé si eso ayudará más todavía que lo disfrute, pero yo me lo paso pipa. O sea, ¿juegas por con lado, la cámara de dentro o con la cámara que no se ve nada? Con la de dentro. O sea, con la del... La de volante, normal, sí. A mí es la que más me gusta. No es la que usan los pros, pero es la que más me gusta. Ya, los pros usan la del capó, ¿no? La de que no se ve nada. La de que no se ve nada, exacto. Sí. Pero bueno. O sea, que la IA es lo que te echa un poco para atrás, ¿no? A mí la IA, sí, la IA y lo del modo Sport, tío, que tienen que... Eso, yo confío en que eso lo van a corregir, ¿eh? Sí, tío, es que si no... Y lo de la IA de 100, que a lo mejor me tienen un parche con una IA en plan...
Pero digo, hostia, eso suena. Eso suena. Pero si ha sido tú durante todos los grandes turismos así, durante todos los gran turismos así, tampoco. A ver, exacto, no sé. Sería raro que de repente se planten con una IA que sea la polla, ¿no? O sea, a ver, no lo sé. Lo que pasa es que lo de la IA lo habían dicho que iba a ser tocha, tío. Entonces, es una pena. Ya. Ya, ya, pues qué pena, tío. O sea, pero bueno, en general el juego guay, ¿no? No, pero yo lo voy a gozar fuerte, ¿eh? O sea, sí, yo, sí. El single player, porque el tema de las licencias a mí me flipa y al final. Yo oye, ¿tiene Gran Turismo coches frikis? O sea, me refiero, ¿tiene como el Forza Horizon que tenía el coche Final Fantasy y cosas así? Tiene coches en plan. Tipo futuristas algunos, sí, sí, sí. Pero con referencias a otros videojuegos o algo así, ¿o no? Ah, a ver, yo es que no los he visto todos, tío. Yo he mirado un par de marcas todavía. No, he mirado todas las marcas. Pero sí que, yo qué sé, alguna tiene cochecitos así que dice wow. Vale, vale. Es que en el Forza Horizon 5 me hace mucha gracia, sí. En el último, que tenía... ¿Qué coches tenía? El tanque del Halo este, el tanque no, el Warthog este que se llama tal. Y tenía como cochecitos así. Y en el 4 creo que estaba el Regalia del Final Fantasy XV, si no me equivoco. Ah, tú dices... Vale, vale, tú dices claro. Referencias a juegos en plan... Vale. No, pensaba que te referías a... Coches en plan prototipos y cosas así que no. Vale. No. Pues entonces, el Regalia no está, ya te lo digo. No, claro, eso me molaba, tío. El Regalia no está. El Regalia molaba mucho. ¿Qué juego hace? A ver, es que meter el Regalia en un Gran Turismo. Es que tú al final piensas que Forza. Ya, lo sé, que el tío. No, que el no tío es Gran Turismo, tío. Claro, o sea, al final Gran Turismo busca la pasión por los coches y tal. No encaja tanto. Claro, y coches que generalmente son mínimamente reales, ¿sabes? Entonces, pero claro. A mí me gusta más la tontería. No, ya. No, son dos tipos de juegos muy diferentes. O sea, totalmente. No, no son comparables. Mucha gente lo está comparando y se equivocan muchísimo. Y en gráficos no lo puedes comparar porque Forza es campo abierto, es que distinto. Se centra mucho en que se vea bonito y Gran Turismo son circuitos. O sea, no, es que no te lo puedes, claro. No puedes ni de coña. No. O sea, cada coche seguramente se vea mejor en Gran Turismo, pero el escenario completo, la cámara aérea. Claro, pero porque Gran Turismo se tiene que esforzar en eso y Forza tiene que esforzar en lo otro, efectivamente. Eso es. Puedes compararme el escenario de Forza con el escenario de un juego de circuitos, no tiene nada que ver. Claro, evidentemente. Pero bueno, también yo creo que es más guerra entre gente que le gusta más la Play o la Xbox y se aburre. Ya, tío, yo también. Yo creo que a ninguno de los que discuten eso en internet le gusta ni el Gran Turismo ni el Forza Horizon, pero como que tienen que discutir su mierda, ¿sabes? Porque realmente yo creo que al que le gustan los juegos de coche le flipan los dos. Porque los dos son la polla, cada uno en su género, pero. Claro, cada uno con lo suyo. Exacto. Sí. Exacto. Así que nada, pues Javier, llevamos una y media. La tarde la hemos echado, ha sido tonto. La tarde la hemos echado, sí. O sea, ha sido tonto una tardecita. No ha dado un duro, por este bólido. Yo tampoco. Pero bueno. A ti te toca el bueno la semana que viene. Oye, tú dices eso, pero realmente el bueno es el de la siguiente. Que es cuando el campeonato ya ha empezado. Bueno, pero tú vas a fumarte la previa de la temporada, te vas a fumar la primera por la fuerza. No me vengas con milonga. Si fuera al revés, dirías que tengo lo bueno porque es después de la carrera. Seguramente. Así que... Hay novedades este año en la porra fosmolera, ¿eh? Sí, la novedad es que participo yo. ¿Vas a participar? A ver, digo todos los años lo mismo y nunca participo, pero tengo. Tengo esperanza de intentarlo este año. Este año, hago un pequeño spoiler aquí, hay ventaja extra a los que empiecen antes de que empiece la temporada. Hostia. Va a haber un pequeño tal. Y ya por fin vamos a meter el botón de sobornar también. El de untar al... Ya era hora, tío. Hacía falta esa función urgentemente. Sí, va a verla. No os preocupéis, Supersonic, que va a venir dentro de poquito. Para ver una pequeña ventaja para... Y a los subs también van a tener una pequeña ventaja. Pero no... No de que vayas a ganar, sino, bueno, ya lo veréis. No quiero contar más. O sea, va a seguir siendo gratis, la porra, que nadie se asuste. Pero ya fons, veréis. Fons Premium, ¿no? Fons Premium. Estaría bien. Ay, en fin. Javier. En fin, Juan Alfonso. Cuídese, amigo. No, hombre, no. Bueno, pero te cuides, a lo que quieras. Hacemos una raid de alguien. A la que tú quieras. ¿Quién hay por ahí en internet a estas horas? A estas horas mucha gente. Échale un ojo por ahí. Me fío de tu criterio, Javier. No, yo a mí no me eches el marrón. Si tú quieres hacer una raid. Está Stradi. Si está Stradi, hacemos una raid a Stradi. Qué majo es Stradi, tío. Stradi. No lo conozco, tío. Pero, pues yo le conocí en esto. Y pero me gustaría conocerlo porque creo que sí que alguna vez he visto un vídeo y digo, tiene pinta de ser muy buen chaval, tío. Pero un tío majísimo, Stradi. La verdad. Justamente lo estaba viendo. Sí que está. Pues venga, ¿cómo es? Stradi solo, ¿no? Sí. Vamos a hacer una raid. Justamente, él ha hecho mucho GT, entonces sí que le he visto a veces por Gran Turismo y. Ha estado muy bien, tío. Un crack, Stradi. Pues nada, os mandamos allí con él. Portaos bien, como siempre. Y yo pensé que estará jugando a Gran Turismo, lo estará quemando a Gran Turismo, imagino, ¿no? Creo que está. Sí, creo que está haciendo Gran Turismo. Ponía sorteo, de luego.
Hostia, qué sorteo, pues nada. Gente, muchas gracias a todos por pasar por aquí. Si llegáis tarde, no os preocupéis. En Fórmula Fons esto se resube completo. Y Javier, la semana que viene, pues en su canal se fuma el bolido. Bueno, ya está, eso es lo que toca. ¡Os queremos muchísimo! Siempre bueno. Venga. Hasta luego. Hasta luego. A ver. Buah, estaría Dios un puto.